Bueno, vamos a empezar con la sesión 08-18 del Consejo Divisional. Por favor. Bueno, primero sería la lista de asistencia y verificación de quórum. Hola, ¿cómo están? Procedo al pase de lista. Maestro Octavio Mercado González, presidente del Consejo. Presente. Doctor José Octavio Elizondo Martínez, jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Presente. Doctor Carlos Joel Rivero Moreno, jefe del Departamento de Teorías de la Información. Presente. De Tecnologías, perdón. Presente. Se cruzaron los departamentos. Maestro Luis Antonio Rivera Díaz, jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Presente. Maestro Daniel Cuitláhuac Peña Rodríguez, representante titular del personal académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Presente. Doctor Alfredo Piero Mateos Papis, representante titular del personal académico del Departamento de Tecnologías de la Información. Presente. Doctora Dina Rosman Beer, representante titular del personal académico del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Alumna Daniela Olea Jaime, representante titular de alumnos del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Presente. Alumna Tonatzin Angélica Siurop Palomero, representante del titular de alumnos del Departamento de Tecnologías de la Información. Y alumna Ana Lucía Gabriela Merla López, representante titular de alumnos del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Presente. Muy bien, estamos todos, tenemos quórum y podemos comenzar. Bien, muchas gracias. El siguiente punto en la orden del día es justamente la aprobación, en su caso, del orden del día. No sé si lo podemos poner en pantalla. Igual recuerdo que todos recibieron la documentación. Tenemos 8 puntos y unos asuntos generales. No sé si alguien tiene algún comentario sobre el orden del día. Si no, les pediría que lo... Varios, yo quisiera incluir algo, varios. ¿Sí? Un llamado al Consejo para formalizar el documento de conformación de áreas de investigación. Ok, eso igual lo discutimos en los asuntos generales como parte de los asuntos generales. Uh-huh. En términos de la competencia, tocaría que sea justamente el Consejo Académico el que haga el procedimiento para la integración de comisiones, pero podemos integrarlo como parte de los antecedentes para que esa discusión tenga lugar y para insertar el punto, una conversación al respecto, pero dentro de los asuntos generales, más que propiamente como hacer un llamado del Consejo como tal. Ok, de acuerdo, sí. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, les pediría que votáramos para aprobar el orden del día. ¿Se aprueba por unanimidad? Bien, muchas gracias. El punto número 3 es la integración y o ratificación, en su caso, de las siguientes comisiones del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Recordarán que la sesión anterior se comenzó la conformación de las comisiones, pero una de las normas que rige a los órganos colegiados dentro de la UAM está en que no se puede ser parte de una comisión de consejo si no se está presente. Si no podemos integrar la comisión, si no están presentes todos los miembros, ahora tenemos el quórum completo, entonces tenemos posibilidades de articular el resto de las comisiones para que además quede algo repartido, porque en buena medida el grueso del trabajo del consejo está en estas comisiones, ¿sí? Que lo recordaría, tienen que ver con las discusiones previas para que podamos tener un proceso de deliberación mucho más profundo y discusión en mayor detalle, para poder llegar al pleno con un dictamen, que es lo que se aprueba en última instancia. Pero buena parte del proceso de, reitero, discusión en detalle, ocurre dentro de las comisiones y por eso es como muy importante la manera en la que van a quedar articuladas estas. Los antecedentes de estas comisiones, leería todas, simplemente para tener en la mente la cantidad de comisiones que vamos a conformar: la Comisión de Investigación, de Servicio Social, de Docencia, la encargada de establecer las igualdades académicas para la resolución de solicitudes de acreditación, revalidaciones y equivalencias de estudio, el Comité Electoral y el Comité de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación. Bueno, estas son las comisiones. Podríamos ver los antecedentes, cómo estaban conformadas en el ciclo anterior las comisiones. Sí, les comento que lo importante en estas comisiones es que haya representatividad y que haya también cierta equidad, ¿no? En la que participen representantes por los 3 departamentos en cualquiera de sus variantes, jefes, profesores, alumnos,
y que estén equilibradas. Hay un máximo de integrantes de 6 miembros del consejo y un máximo de 4 asesores. También la conformación de cada una de estas comisiones es distinta de acuerdo a la pertinencia de la presencia en ciertas discusiones. Por ejemplo, en el caso de la comisión de investigación, están los 3 jefes de departamento como sujetos necesarios, ya que ellos son los encargados de la investigación en el interior de los departamentos y son quienes tendrían primero el mayor conocimiento y segundo la mayor capacidad de decisión respecto a los asuntos de investigación, ¿no? Y además hay, se ha incluido tradicionalmente a los 3 representantes de profesores, justo porque son quienes representan a los investigadores, ¿no? En este caso, la participación de los alumnos sería, digamos que un aporte limitado, más allá de que se valoren sus opiniones y consideraciones. Así estaban los 3 jefes y los 3 representantes de profesores hasta el momento. No sé si la propuesta sea que conservemos esta configuración. Sí, en lo personal me parece que esta sí es como una comisión donde los departamentos, sobre todo el personal académico, los departamentos también tendrían que estar representado, porque de alguna manera incide en la manera en la forma en la que el trabajo de los profesores es administrado, y por lo tanto creo que la voz de los departamentos a través de los representantes tendría que estar siendo escuchada. Entonces, no sé de hecho si habría alguna objeción para que esta comisión quede conformada de esta manera, es decir, los 3 jefes y los 3 representantes de profesores. No sé si estamos de acuerdo. ¿Votamos una por una? Bien, el segundo caso, Comisión de Servicio Social. Perdón. Sí. Estoy de acuerdo en la propuesta. Sin embargo, me queda la inquietud de que tal vez hay colegas que quieran formar parte de esta comisión y no se les ha convocado o invitado a formar parte de ella. Tenemos colegas investigadores, etcétera. Lo que pasa es que como comisión del consejo debe estar conformada por miembros del consejo. Ah, ok, perdón. Okay. En todo caso, si lo consideran necesario, se podrían incorporar como asesores. Y ahí, digo, no sé si el criterio sería pensar en que los SNI3 de la división se incorporen como asesores a la comisión. No lo sé, pues, parece que valía la pena platicarlo. Bien, entonces queda la posibilidad de que sean asesores, colegas que deseen formar parte de esta comisión, como asesores por invitación de los jefes de departamento. Más que de los jefes de departamento, de la comisión. O sea, creo que queda abierta la puerta para que en casos particulares la comisión se asesore. En el caso de algunos proyectos que hubiera necesidad de alguna competencia específica para poderlos dictaminar, se podría pensar en ese camino. Muy bien. Entonces, Comisión de Servicio Social, que es la que recibe las propuestas y proyectos de servicio social, en la que las instituciones de diferentes naturalezas proponen actividades para que nuestros alumnos puedan llevar a cabo su servicio. Acá sí es importante la presencia de alumnos, en vista de que son ellos quienes tendrán que no solamente realizar el servicio, sino como representantes de sus respectivas comunidades, comunicar a sus representados cuáles son los proyectos aprobados y cuáles son los beneficios de los mismos. Hasta ahora teníamos 2 jefes de departamento, que en este caso es Tecnologías de la Información y Comunicación, un representante de profesores, que era el de comunicación, y un representante de alumnos, que era el de diseño. Sin embargo, pues digamos, queda a modo de sugerencia y aquí sí es posible preguntarles quién quiere participar en la comisión. Hay nada más un comentario, es que me parece que convendría ir adelgazando las comisiones en la idea de no sobresaturar la carga que tenemos ya de gestión adicional, y por lo mismo creo que en este caso podríamos reducir en uno la cantidad de integrantes para tener únicamente un jefe,
un representante de profesores y un representante de alumnos, únicamente tres. Sí, para ir este. Ay. A mí me gustaría ser parte de la comisión. Sí, está bien. El representante de alumnos de diseño y por lo mismo tendríamos que ver si el representante de profesores y el jefe de departamento. Perdón, y ahí lo ideal sería que los tres departamentos estuvieran representados. Uh-huh. Es decir, tenemos alumno de diseño, entonces pensemos en el profesor de alguno de los otros dos y del restante, el jefe de departamento. No, diseño. Con la propuesta de Daniel como representante de profesores de comunicación, quien completaría la tercia sería un jefe de departamento de tecnologías de la información. Sí, está bien. Comisión de docencia, que ahora están jefe de departamento de comunicación, jefe de departamento, los tres jefes de departamento, representantes de profesores de tecnologías y diseño y alumna de comunicación. La comisión de docencia es la encargada de diferentes asuntos, como son principalmente las propuestas de revisión, adecuación, modificación de planes y programas de estudio. Es el principal asunto que atiende, ¿no? Sí, y en este caso además como justamente están en proceso de adecuación en las tres licenciaturas, creo que es importante que se mantengan los tres jefes de departamento. Digo, y no sé, se podría empezar a incrementar. Ah, no, tenemos ya los seis, de hecho no podríamos incrementar la cantidad de integrantes, solamente aumentar asesores, si quisiera participar alguien más dentro de la comisión. Pero no sé si estarían de acuerdo entonces con que mantengamos esta composición, tres jefes de departamento, dos profesores y un alumno. Nada más que yo tomaría el puesto entonces como alumna. De tecnología de la información. Pone como representante de los alumnos. Y nos quedan entonces. ¿Daniel? Sí. Sí, yo creo que tendrían que estar los tres jefes, pero también los tres representantes de profesores, así directamente, ¿no? O sea, no sé si tiene que haber un alumno, pero este asunto de docencia es muy importante y tendría que estar representado también por los representantes de profesores. Si para meter a un alumno hay que sacar a un representante de profesores, a mí básicamente no me parece, no estoy de acuerdo. Yo creo que es muy importante la presencia de los alumnos porque justo ellos son los depositarios de la docencia, ¿no? Son el extremo, el punto de llegada del proceso de la docencia. Digo, y sería importante, me parece, que todos los sectores estuvieran representados dentro de la comisión. Lo que se podría hacer es añadir al representante de profesores faltante como asesor, lo cual implica que tiene voz dentro de las discusiones, pero no va a tener votación al final. Bueno, voto. Ustedes lo determinarían. Eso es lo que no está bien, ¿no? O sea, porque va a haber un representante de profesores faltante que puede ser importante, sobre todo para las revisiones de planes de estudio. O sea, hay veces que el jefe, cuando hay controversias, el jefe se queda, digamos, si es una controversia que afecte a un departamento, el jefe, y ese departamento está solamente el jefe, se queda solo. Y eso a mí me parece que precisamente por eso no hay una equidad ahí. Deberían de ser los tres jefes y los tres representantes de profesores. Sí sé que eso impacta a los alumnos, pero quienes ven más la situación de la docencia, los profesores lo estamos revisando todo el tiempo. Y los profesores somos los que nos quedamos además, ¿no? Nos vamos quedando durante el tiempo, los alumnos vienen y se van, nosotros nos vamos quedando. O sea, a mí me parece, yo lo he visto. Una situación de que, vamos, yo no estaría de acuerdo en quedar fuera de la docencia, o sea,
pueden ustedes votar. Si yo quedo fuera, yo voto en contra, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo. Una cuestión importante también que permite que existan más de un profesor es que tradicionalmente, y a mí me parece que también es lo más adecuado, los coordinadores de estudio, los cuatro que tenemos, ocupan los cuatro puestos de asesores de la comisión y por lo tanto tenemos representadas a las tres licenciaturas y a la maestría, ¿no? Tienen los asesores voz y participación en cualquier proceso, discusión, comisión, pero no voto, ¿no? El hecho de que existan seis profesores más cuatro coordinadores, me parece que, aunque entiendo las los argumentos de Alfredo, sí excluiría a los alumnos y me parece que eso sería terrible, ¿no? Sí. Sí, no está bien excluir a los alumnos, pero tampoco está bien excluir a los tres representantes de profesores en esa comisión. O sea, eso, digamos que para cumplir, me imagino que, ya no me acuerdo, pero si la, la legislación dice que tienen que ser seis como máximo, a mí me parece que está haciendo una falta muy mal esa legislación, porque está excluyendo a uno de los representantes de profesores. Está dejando a una sola persona de profesores en el caso de que hubiera alguna controversia representando a uno de los departamentos, si fuera una controversia que afectara a una, lo repito, ¿no?, a una programa de estudio, esa persona tendría que estar solo. Yo ya lo he vivido y lo sé, y por eso lo insisto. Sí. Sí, es que lo que estoy viendo es que hay un desbalanceo entre, si están los tres jefes de departamento, dos profesores y un alumno, forzosamente va a haber un desbalanceo desde la postura de los profesores, representantes de profesores, y en la conformación de la comisión. Entonces, aquí el balance tendría que ser la decisión entre el alumno, alumna y precisamente los profesores que van a representar a dichos departamentos. O sea, la idea es que quede uno de cada departamento, ¿no? Entonces, aparentemente el peso es el mismo, pero dado los argumentos que mencionó Alfredo, yo veo que el peso no es exactamente el mismo, ¿no? En cuanto a alumnos y representantes de profesores, representante de alumnos y representantes de profesores. Precisamente lo que concierne la comisión, específicamente lo que son las adecuaciones, lo que son los nuevos programas de estudio. Creo que la representatividad de los profesores sí es muy importante, entonces, no sé, sería cuestión de sopesar eso, ¿no? Yo lo que pienso es que sí tiene que estar un alumno también, porque de ellos nos retroalimentamos de lo que está pasando y nosotros no nos estamos encerrando en lo que medio conocemos o sabemos. Y ellos son los que van a traer la voz de los demás alumnos, si la materia está bien, si no está bien, cuáles coinciden, cuáles tenían que estar seriadas, o sea, muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Aquí yo siento que no hay problema, yo me quedo como asesora y ya queda la terna, ¿no? O sea, no creo que no sé, mi jefe que diga. Ajá, exacto. Son tres jefes, ¿no? O sea, no, tiene que ser seis gentes, ¿no? No, tú por eso, pero están incluidos los tres jefes, ¿no? Exacto. Entonces, que quede Alfredo y yo yo asesoraría, ¿no? Yo siento que sí es importante que esté un alumno, porque es él es el que va a recaudar información de las tres áreas, ¿no? Para que sepamos más cosas que nosotros no estamos enterados, desde mi punto de vista. Para que el colegio académico cambie la legislación, porque no está bien que haya seis nada más. Es decir, si ponen a un alumno de diseño y se está hablando, por ejemplo, del programa de ciencias de la comunicación, el alumno de diseño va a tener una información de segunda mano. Entonces, no funciona. O sea, yo creo que no funciona.
sea, y cuando vienen discusiones más fuertes, el peso más fuerte lo tienen los profesores, y eso a mí me parece que no está bien. A mí me daría pena que se saliera alguien representante de otro como profesor, porque yo entrara, pero a mí me parece injusto también que yo no esté, y yo lo estoy viendo porque nosotros estamos en un, o hemos estado en una situación de revisión de planes, y lo veo, o sea, es importante que estemos más gentes de cada departamento en esa comisión. Pues realmente lancemos, yo digo, algo hacia el, no sé por qué tenemos que seguir tan al, o sea, sé que hay que hacer la, seguir la legislación, pero ¿por qué no decirles? O sea, esto, quizá las comisiones no tienen que ser muy grandes, pero una, la comisión no tiene que ser muy grande, pero una comisión así deja a uno de los departamentos con un solo profesor. Y a mí me parece que eso no está bien. Sí, el que sea, ¿no? El que sea, el departamento que sea. Sí, digo, lo que pasa es que me parece que tampoco sería el, creo que el camino correcto buscar que las comisiones sean todavía más grandes, sobre todo en nuestro caso y con la escala que tenemos en la unidad. Creo que de por sí ya estamos saturados de gestión, y si pensamos en comisiones de 7 u 8, va a llegar un punto en que no vamos a hacer otra cosa más que atender a los llamados de las comisiones. Sí, lo que pasa es que hay quórum, es decir, hay cuotas de, en las comisiones, hay no tienen que ir todos todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, si quitan a una persona de manera permanente, esa persona no va a poder asistir cuando le importe mucho asistir, o va a poder asistir pero nada más va a dar sus puntos de vista, no va a votar, y eso es importante. Pero bueno, realmente eso realmente lo veo mal, así como otras cosas de la legislación, pero en fin, esto es un asunto en donde yo realmente me interesa estar en la comisión, y realmente, o sea, les digo, honestamente no quisiera estar porque tengo que, ya quiero hacer otras cosas, pero es necesario. O sea, cuando vienen discusiones de planes de estudio, pues hay que estar presentes y hay que poder votar como representantes de alumnos y como jefes, como los dos. Y aquí están dejando necesariamente a una de los departamentos sin un representante de profesores para poner a un alumno que de cualquier manera es un alumno de una de las carreras, no es de las tres, o sea, no funciona. Pero bueno, eso es mi punto de vista, ¿no? Y yo de todas maneras, como si yo quedara fuera, yo voto en contra. Sí. Sí, bueno, no quedarías afuera en la propuesta que se está haciendo, y digamos que los márgenes que tenemos actualmente en la legislación, independientemente de que después se valore la o no el llamado para hacer alguna clase de modificación, podemos nombrar 6, y creo que también es importante tener representados a todos los sectores. Entonces, si quieren, votamos respecto a la conformación de la comisión con esta lógica de 3 jefes de departamento, 2 profesores y un alumno. Este punto en particular, si lo vamos a seguir trabajando así, y al final votamos los integrantes. Pero les pediría que votáramos como parte de este proceso, si estaríamos de acuerdo con la integración 3 profesores, perdón, 3 jefes de departamento, 2 profesores, un alumno. ¿Quiénes estarían de acuerdo con esta conformación para la comisión de docencia? La mayoría de 8. No somos 10, ¿no? Volvemos a votar, ¿no? 9. No, pero ni Alfredo ni Daniela votaron. Entonces, ¿en contra? ¿Y abstenciones? O sea, ¿cuál es la, qué hace diferente que no, que vote en contra? O sea, de todas formas son la mayoría, ¿no? El registro de la cantidad de votos para cada cosa. O sea, no. Ah, bueno, pues me abstengo. Entonces. Okay. Bueno. Okay. Bueno, la propuesta de integración sería esta. Al final votamos todos los integrantes juntos. La siguiente es la comisión encargada de establecer las igualdades académicas para la resolución de solicitudes de acreditación, revalidaciones y equivalencias de estudio. Bien, en esta comisión tenemos también como asesores a los 4 coordinadores, ya que son quienes más y mejor deben conocer los planes de estudio, el funcionamiento, los límites, los contenidos y las seriaciones, etcétera.
Y dentro de los participantes tenemos tres integrantes, que son dos representantes de profesores y un jefe de departamento. Esta comisión lo que hace es, sobre todo, evaluar si alguna UEA, que un alumno, por ejemplo, que haya cambiado de licenciatura, cursó en su licenciatura de origen, puede ser válida por alguno de los contenidos de las UEAs de la licenciatura destino, o validar, por ejemplo, cuando algún estudiante extranjero quiere inscribirse a nuestro posgrado, si el plan de estudios que presenta cumple con los prerequisitos para inscribirse a la maestría, ¿no? Son el tipo de funciones que tiene, revisar y validar créditos para que sean tomados en cuenta para alguna finalidad académica desde lo administrativo, pero también validando los contenidos como intercambiables por algunos de la licenciatura o plan de estudios en general al que el alumno llegue. Estaban profesores de diseño y comunicación y jefe de departamento de tecnologías. Entonces, ¿en esa comisión no pueden estar alumnos? Podrían si se decidiera aquí. Pero ¿cuál es el, o sea, el máximo son 6 por cada comisión? Sí, de 3 a 6. Ok. Pues a mí me gustaría formar parte de esa comisión. Ok, entonces quiero abrir un espacio para un para un alumno para que quede de. Que no han representado los sectores. Aquí una cosa muy importante con el trabajo de la comisión es que se incorporan como asesores los coordinadores de las licenciaturas y del posgrado, donde además es como clave el asunto porque van a estar estableciendo un juicio académico respecto a cuáles son los contenidos o las el tipo de materias que vienen de otras instituciones y cómo eso se relaciona con los planes de estudio que tenemos registrados en el interior de la división. Entonces, eso es lo que le va a dar como más... más cuerpo a la discusión, el trabajo de estos asesores. Por lo mismo me parece que incluso podríamos tener, como en el, uno de los casos anteriores, uno, uno y uno. O sea, un profesor, un alumno y un jefe de departamento. ¿Cuánta brillaría que el jefe de departamento en cuestión fuera Carlos? Bien, el comité electoral, que es el encargado de las de los procesos de votación para elección de representantes y para elección también de órganos al interior de el de órganos personales al interior del órgano colegiado, ¿no? El comité electoral está compuesto por los tres representantes de profesores y dos representantes de alumnos, ¿no? Esto estaba también compuesto así principalmente con la intención de que los jefes de departamento no tuvieran injerencia en los procesos de elección de órganos colegiados, de órganos personales, los jefes de departamento, que se han llevado a cabo, por lo menos en la organización del proceso. Yo creo que es una buena conformación, a menos de que opinen lo contrario. Y además el trabajo de esta comisión se va a centrar básicamente, tenemos suplentes de todos, va a ser el trabajo dentro de un año para renovar el consejo, a menos que renunciara alguno de los presentes. Si no, es un comité que va a estar trabajando alrededor de febrero de 2019, cuando toque renovar el consejo divisional. Realmente no hay más, más actividades, ¿no? O sea, nosotros duramos un año, ¿no? Sí, sí. Y lo que va, en marzo, entonces sería en febrero. Y lo que va a hacer el comité va a ser trabajar en el proceso de renovación de, en ese momento, sí, cuando termine. Antes de eso no hay mayores actividades programadas. Está bien.
Sí, ¿estaríamos de acuerdo entonces con que los tres profesores participen dentro del comité electoral? Uh-huh. ¿Sí? ¿Alfredo? Sí. ¿Y dos alumnos? Tres profesores y dos alumnos. ¿Presentes? Convenientemente escapó la alumna de comunicación. Pues todos los que están. Muy bien, y el último sería el comité de la maestría, que la labor sería ratificarlo como viene funcionando, porque la duración de su actividad es de 2 años, el único requisito es que sean 2 profesores por departamento y que de preferencia o necesariamente tengan el grado de doctor. Por ahora todos los participantes quieren continuar con su actividad, así que la cuestión sería ratificarlo, ¿no? Son Rafael Presi Pérez, Esaú Villatoro Tello, Angélica Martínez de la Peña, Luis Rodríguez, Felipe Victoriano y Rodrigo Gómez. La otra representante no es Daniela. Es Ana. Ana. Perdón, ¿podrían repetir los nombres de los integrantes del comité de la maestría en diseño, información y comunicación, por favor? Rafael Pérez y Pérez, Esaú Villatoro Tello, Angélica Martínez de la Peña, Luis Alfredo Rodríguez Morales, Rodrigo Gómez y Felipe Victoriano Serrano. Gracias. ¿Quién es el último? ¿Quién fue el último? Luis Morales, Angélica de la Peña, Esaú. No sé, pero es Luis Rodríguez Morales, no sé lo dice. Luis Rodríguez. Así, pues ahorita los van a escribir. Ah, claro. Sí. Si es que se lo sabe Andrés. Sí. Y es para ratificarlos. Entonces vamos a apuntar los nombres para ver en pantalla todos los integrantes de todas las comisiones y votamos en conjunto la integración de estas comisiones. Bueno, entonces con eso tenemos ya conformadas las
6 comisiones. Las tenemos en pantalla, las vemos rápidamente. Comisión de Investigación, Luis Antonio Rivera Díaz, Jesús Octavio Elizondo, Carlos Joel Rivero, Dina Rochman, Daniel Peña, Alfredo Piero Mateos Papis. Servicio Social, Ana Lucía Gabriela Merla, Daniel Cuitlagua Peña, Carlos Joel Rivero. Comisión de Docencia, Luis Antonio Rivera, Jesús Octavio Elizondo, Carlos Joel Rivero, Daniel Cuitlagua Peña, Alfredo Piero Mateos, Tonantzin Angélica Ciuro. Queda como asesora Dina Rochman. Para la Comisión de Igualdades Académicas, Daniel Olea, Carlos Joel Rivero, Dina Rochman. Y como asesores, los 3 coordinadores de licenciatura y la coordinadora del posgrado. El Comité Electoral, Dina Rochman, Daniel Cuitlagua Peña, Alfredo Piero Mateos Papis y 2 alumnas que son Tonantzin Angélica Ciurov y Ana Lucía Gabriela Merla. ¿Sí? Y el Comité de la Maestría, que ya dijimos, son Rafael Pérez y Pérez, Ovilla Toro, Angélica Martínez de la Peña, Luis Rodríguez, Felipe Victoriano y Rodrigo Gómez. Entonces, los que estén de acuerdo por aprobar estas comisiones, por favor, sírvase manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Bien. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el análisis, discusión y aprobación en su caso de la solicitud presentada por la C. Fabiola Ontiveros Martínez para adquirir nuevamente la calidad de alumna de la licenciatura en diseño, conforme al dictamen presentado en los términos aprobados en el acuerdo de SCD, CD 150518 de la sesión urgente 0518 celebrada el 3 de abril de 2018, así como la determinación del plazo para conclusión de los estudios de conformidad con lo dispuesto en el título sexto del Reglamento de Estudios Superiores. Para poner en antecedentes del caso a los consejeros que no estaban presentes, hace algunas sesiones la C. Fabiola Ontiveros Martínez solicitó adquirir nuevamente la calidad de alumna que había perdido por no inscribirse durante 6 trimestres consecutivos a la universidad. De acuerdo a lo que marca la legislación, cuando eso ocurre, tiene que generarse un proceso y se establece un examen respecto a los créditos aprobados para valorar que la vigencia de los conocimientos de del solicitante estén adecuados a las características del plan de estudios vigente. En este caso en particular, no tenía créditos aprobados. Es alguien que había tenido un problema al principio de del primer trimestre, había abandonado la carrera sin darse de baja, y por lo tanto, todo el proceso se reducía a una entrevista con la coordinación, en la cual no asistió. No asistió. Lorena le escribió pidiéndole que le dijera si podía ir en otra fecha distinta a la acordada y no obtuvo respuesta. Como la coordinadora estaba obligada por este consejo a emitir algún dictamen o algún elemento de juicio al respecto, hace llegar al presidente del consejo la siguiente comunicación. Dice, por este conducto hago su conocimiento que de conformidad con las modalidades para la presentación del examen de conjunto establecidas para Fabiola Ontiveros Martínez en la sesión 518 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, atendiendo la solicitud presentada para recuperar su calidad de estudiante de la licenciatura en diseño. Se contactó vía correo electrónico a la interesada para citarla a entrevista el día 16 de abril a las 11 horas en la coordinación de la licenciatura. Por esta misma vía, la interesada confirmó su asistencia en esta fecha y horario. Sin embargo, no se presentó a la cita ni se comunicó para justificar su inasistencia o solicitar una nueva entrevista. Teniendo en cuenta esta situación, la coordinación de la licenciatura en diseño considera que no tiene suficientes elementos para emitir un dictamen debidamente fundamentado y deja a consideración del Consejo Divisional la posibilidad de ampliar el plazo para entrevistar a la interesada o definir su situación. Firma Lorena Guerrero Morán, coordinadora. Con base en esto, pues el consejo tendría que pensar si considera apropiado extender el plazo o tiene también la facultad de decidir que al no presentarse y no cumplió con las modalidades del examen de conjunto establecidas por este consejo y negarle el
recuperar esa condición de alumna. Alfredo. Pido, por favor, si pudieran darnos más información sobre la alumna, es decir, ¿cuándo es que ella se inscribió y cuánto tiempo pasó desde ese momento hasta ahora? Bueno, esa información venía que la última vez que se inscribió fue en el trimestre 15 otoño. Entonces ya pasaron más de 2 años, o bueno, como 2 años desde que se inscribió y dejó de asistir. Sí, me imagino, es que no me acuerdo, pero son... Sin, o sea, la gente para no tener problemas tendría que estar en un periodo de 2 años a haberse inscrito por lo menos una vez. Ese es el problema, ¿no? Sí, y este caso además era como un poco más complicado porque no cursó ningún crédito oficialmente. Es decir, pasó el examen, no, ni siquiera estoy en este momento cierto de si se presentó alguna clase o de plano ni siquiera se presentó, solamente se inscribió, pero reprobó todo el primer trimestre. Es decir, no tiene ningún crédito aprobado, lo cual además genera una complicación adicional para ella en particular respecto a la cantidad de materias que se pueden reprobar. Es decir, aun y cuando se le aceptara, si reprueba 2 veces más alguna de estas materias, queda fuera del sistema. ¿Sí? Podría llegar a juntar 6 NEA en primer trimestre y después de eso ya no hay manera de rescatarla. Por lo mismo, eso fue algo de lo que de cualquier manera se habló en la sesión anterior, y que dentro de la entrevista habría que dejarle muy claro el hecho de que de cualquier manera, aún reincorporándose, quedaba en una situación sumamente frágil. Una pregunta, Octavio. En caso de que ella reprobara, que se inscribiera y reprobara de tal manera que quedara en esa condición de que ya reprobó mucho, va a tener que ser dada de baja. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa? Es decir, ella se da de baja y lo digo porque no me acuerdo, ¿puede volver a presentar algún examen o ya queda dada de baja de manera? Sí, de manera definitiva y no puede volver a ingresar a la universidad. Ah, ok. En ese caso. Y yo tengo una duda que le agrega como a su posición, la posición difícil de la compañera, y para salirme de la confusión en la legislación decía que si se le volviera a otorgar la calidad de alumno, solo existe, se les pueden dar 2 años de plazo para acabar la carrera, y en eso no sé si lo estoy interpretando mal o alguien me podría aclarar. Hay 2 escenarios, ¿no? Uno en el que el alumno pierda su calidad de alumno por que se le vence el plazo máximo, que es de 10 años, y en ese caso solamente se le puede ampliar por 2 años. En casos como este, en el que se pierde por no inscribirse durante 6 trimestres consecutivos, el consejo, en caso de decidir que alguien recupere su calidad de alumno, podría otorgarle el tiempo restante para llegar al plazo máximo. Es decir, si ella se inscribió en 2015 otoño como fecha de ingreso, el Consejo podría decidir otorgarle hasta el 25, faltando a partir de ahora 7. ¿Sí? Digamos que en términos matemáticos, sí. Tonatzin. Cuando pierde su calidad de alumna y se le da de baja, ¿ya no puede entrar a ninguna otra unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana? Ninguna unidad, ni licenciatura, ni programa de estudio de la UAM. Gracias. Sí, creo que en estas condiciones, y sobre todo dado que ni siquiera se presentó a la entrevista y no está al tanto de esto, se le perjudicaría más reincorporándola como alumna que de plano no reincorporándola y conduciéndola a que vuelva a presentar el examen. Si vuelve a presentar el examen, queda en cero su cuenta y comienza limpia. ¿Y la alumna no está presente aquí? Es que tengo esa duda, ¿no? O sea, por eso, pero en ese caso el proceso continuaría, o sea, se le daría de baja, y, o sea, porque esa es una opción, o sea, darse de baja voluntariamente
¿O cómo sería para que pudiera volver a presentar el examen? No, es que el problema está en que no se puede dar de baja porque no está dada de alta, digamos. Es decir, en estos momentos no es alumna de la universidad. Está okay, solicitando entonces recuperación. Si no les, si le negamos eso, queda fuera. Queda fuera, pero sin ninguna clase de sanción. O sea, digamos, como ahorita ya está dada de baja, podría volver a hacer el examen. Sí, de hecho podría inscribirse en el examen. Pues creo que sería inmediato. Más benéfico. Sí, entonces tenemos una propuesta de redacción de cómo quedaría esto para que justamente opere en ese sentido. Digo, y el problema es que no ha atendido a las comunicaciones sino a los intentos de contactarla, justamente para poderle de entrada avisar que existen estas condiciones y la reiteraría fragilidad de la situación en la que queda como alumna si se le reincorpora. Este es el punto de acuerdo que nos está sugiriendo la abogada que votemos. Entonces, el punto de acuerdo sería
Respecto al dictamen de la coordinación de la licenciatura en diseño sobre la CEF, Fabiola Ontiveros Martínez, matrícula 2153031435 de la licenciatura en diseño, el Consejo Divisional resolvió lo siguiente: negar la solicitud de adquirir nuevamente la calidad de alumna en virtud de que no cumplió con las modalidades solicitadas en el acuerdo DCCD-CD 150518 de la sesión urgente 0518 celebrada el 3 de abril de 2018. Entonces, decíamos, esto implicaría que no adquiere la calidad de alumno y estaría en condiciones de volver a presentar el examen y volver a incorporarse a la universidad, si pasa el examen, por supuesto. Sí, no se le sanciona de alguna manera. Yo creo que eso es correcto y legalmente, bueno, los abogados son muy correctos, ¿no? Y muy, o sea, no ponen más, ¿no? Eso está bien. Yo lo que digo es que quizá eso que acabas de decir, Octavio, valdría la pena que estuviera puesto. Es decir, con esta resolución la alumna tiene la oportunidad de volver a presentar un examen. Es decir, a mí me parece que sería bueno que esta visión que tiene el Consejo se estuviera plasmada ahí. Sí, lo digo, creo que entiendo la idea de que se mantenga, que esa fue la intención del Consejo. Lo que no sé si eso genera como la impresión de que le estamos obligando a hacer algo de alguna manera, hay alguna clase de sugerencia que ya no nos tocaría hacer. Es decir, como que nos tocaba llegar hasta esta parte del proceso y ya lo que sigue es lo que le toca a la... Bueno, se puede decir, la alumna tiene la oportunidad de volver a hacer el examen si lo desea, ¿no? Sí, si quieren para reintegrarse nuevamente a la UAM. O sea, a mí me parece importante porque queda en evidencia que hay una una consideración hacia la alumna como especial, ¿no? Claro. No es de abogados, ¿no? Pero a mí me parece importante. Sí, me comenta la abogada que un poco en el sentido de lo que decía, incluir algo así se vuelve en algo indicativo respecto a lo que tendría que hacer el alumno y ya no nos tocaría hacer eso. Creo que basta con que se registre dentro del consejo y que en el acta quede de alguna manera apuntado que ese fue el sentido de la votación y que se estaba tratando de que no... de no afectar mayormente al alumno. Claro, lo que pasa es que eso no se dice, ¿no? O sea, finalmente no está incluido. Por eso a mí a veces no estoy muy de acuerdo con la forma en que los abogados a veces escriben, ¿no? Porque hay ciertas cosas importantes que se deben manifestar. Claro, o sea, seguramente le van a decir a la alumna, oye, tras de manera personal, ¿no? Pero yo creo que son cosas importantes. Es que, digo, ni siquiera se le diga nada porque creo que uno de los escenarios es que de plano no volvamos a saber de ella. O sea, así como solicitó y ni siquiera se presentó a la entrevista y tampoco a las llamados para dar una respuesta, tal vez ya no nuestros planes, y por lo mismo tampoco me parece que mete más ruido el estarle diciendo que hay un examen que debería o que podría presentar. No, de hecho, yo creo que sí le deberían decir, si es que ella se comunica, ¿no? Porque hay una cosa importante que yo he visto en este consejo, que yo le decía a Daniel, siempre he visto al consejo que tiene buena voluntad para apoyar a todos los alumnos. No he visto un solo caso, uno, desde que yo estoy en donde yo vea que el consejo no tiene ganas de apoyar a... y siempre buscan la manera de hacerlo, ¿no? Pero no queda sentado, porque es muy de abogados, ¿no? Y yo creo que eso debería de ponerse. Pero bueno, no voy a insistir, ¿no? O sea, es mi punto de vista. ¿Sí? Bueno, yo creo que está sentado en el acta, ¿no? O sea, la discusión esta, lo que está diciendo Alfredo, no está en ese dictamen, pero está sentado en un acta que es pública, ¿no? O sea, que ahí queda sentado. Y yo, por otro lado, quisiera decir que la UAM Cuajimalpa, de acuerdo a la legislación, fue generosa
excesivamente generosa, agotó todos los recursos posibles para que de manera legal la alumna permaneciera, ¿no? Y yo también, con todo respeto, yo no haría comentarios como ad hominem hacia el hecho de ser abogado. Yo creo que es la redacción que conviene, ¿no? O sea, no creo que con ese tipo de comentarios se ayude al buen funcionamiento del Consejo, ¿no? Yo creo que el abogado hace su trabajo y lo hace con todo profesionalismo, ¿no? Esa es mi opinión. Está bien, gracias. Lo que no me queda claro, o sea, yo opino lo mismo que el maestro, pero que legalmente no está bien visto que se ponga esa aclaración de puedes, todavía tienes la oportunidad, porque yo también opino lo mismo, o sea, le estamos negando la que recupere su calidad de alumna, pero eso no significa que pueda volver a hacerlo. Entonces, como que no se da tan negativo ese dictamen. Sí, digamos que en términos del universo de discurso, ¿no? El proceso tiene ciertos alcances en los cuales como órgano podemos responder en términos binarios, sí o no, y el por qué es muy claro, ¿no? Hacer cualquier comentario a manera de sugerencia estaría fuera de lugar, en tanto las posibilidades de sugerencia son amplísimas, ¿no? En este caso sí, lo que podemos hacer es comunicarle por correo no solamente el resultado del dictamen, sino que tiene muchas posibilidades entre las que se encuentre tal cosa, pero no necesariamente quede asentado en el documento del Consejo, ¿no? Y además de esto, bueno, efectivamente, como lo menciona Toño, la ciudadana tuvo la oportunidad de recuperar la calidad de alumna, pero por razones que desconocemos, ¿no? Porque además no podemos atribuir ninguna causa a su ausencia y a la falta de respuesta, ¿no? Digo, ojalá que esté bien, que no tenga ningún problema, etcétera. Pero también en términos del proceso hemos llegado al límite de actuación al que podemos llegar. Yo quiero comentar que yo creo que es responsabilidad de la alumna el investigar por qué se le negó, o sea, su petición, ¿no? Entonces ella al momento que va a recibir este informe, pues si le interesa ella vendría ya sea con la coordinadora, con el jefe, con cualquier persona para que le explique por qué se le había… Entonces ahí viene ya el interés de la alumna y no darles todo en charola de plata, ¿no? Fíjate que no por esto y esto y fíjate que no… Más bien es nosotros, la obligación es contestar a la petición según lo que dice la legislación y ella, su interés tendría que ser venir a informarse por qué no se le aceptó. Sí, digamos que ella ya tendría que decidir lo que le convenga o interese, ¿no? Y es algo que rebasa nuestras conjeturas. Quizá ni siquiera quiere volver a hacer el examen, no lo sabemos. O como dice la señorita, venir a pedir sugerencias o o decir qué puedo hacer, ¿no? Entonces ya ahí ya personalmente, y no creo que sea correcto que sea por mail, sino tenemos que esperar que venga ella personalmente. Porque hay un interés, ¿no?, de parte de ella, y el interés se demuestra en presentarse y no todo por mail. Entonces venir y entonces ella ya investigar cuáles son los pasos a seguir. Y eso siento yo que no tiene que estar escrito, porque entonces haríamos cartas de Santa Claus, ¿no?, en pocas palabras, pensando que ella le estamos dando un beneficio y le estamos sugiriendo qué hacer, cuando realmente creo que nuestra obligación es contestar sí o no. Sí, gracias. En mucho Dina ha abordado el tema, lo que quería decir. Nada más quisiera agregar que la universidad está haciendo su parte y ha quedado explícito en esta deliberación el hecho de que no se le quiere afectar a la alumna. No hace falta publicar que somos buena onda, sino que simplemente el Consejo, como órgano que sigue la legislación, perfectible o no, emite esa respuesta. Ya las inferencias también tiene la cuestión de que nosotros tenemos la responsabilidad de dar esta respuesta. La otra parte tiene que poner su esfuerzo también y también ser responsable. Y ojalá le cambie, digamos, la suerte,
para beneficio para que se pueda reintegrar a la universidad. Sí, y además, pues como parte de las funciones dentro del Consejo es publicar los acuerdos, y en la propuesta de acuerdo que teníamos en pantalla está explícita la causa de la negación de la solicitud, que es no cumplir con las modalidades del examen de conjunto solicitadas en el acuerdo anterior, y eso también estará público en los documentos del Consejo por si ella o cualquier otra persona estén interesados en conocerlo. Y adicionalmente, y un poco también para información de los consejeras alumnas que se incorporan, de las sesiones se levantan actas, y esas actas las aprobaremos más adelante. Yo espero que próximamente tengamos el acta de esta sesión, y convendría solo verificar que el sentido de estas discusiones quede registrado en el acta, justo como que sería la manera de formalizar este tipo de debates, para que no se pierdan tampoco. Bueno, entonces tenemos ya el acuerdo, decíamos, lo podemos poner en pantalla otra vez, para ahora sí, los que estén de acuerdo con negar la solicitud de adquirir nuevamente la calidad de alumna en virtud de que no cumplió con las modalidades solicitadas en el acuerdo de CCD CD150518 de la sesión urgente 0518, celebrada el 3 de abril de 2018, por favor sírvase manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Bien. Pasamos al siguiente punto, que es el análisis, discusión y aprobación en su caso de las modalidades para la presentación del examen de conjunto de la C. Cassandra Oliva Insunza, quien solicita adquirir nuevamente la calidad de alumna de la licenciatura en diseño de conformidad con lo señalado en los artículos 46 y 48 del Reglamento de Estudios Superiores. Sí, este es un caso similar al anterior, pero donde sí hay créditos aprobados. La C. Cassandra Oliva Insunza envió esta carta al Consejo, la tenemos en pantalla, pero igual la leeré, es algo muy breve. Por medio de la presente expongo los motivos por los cuales dejé la carrera y los motivos para retomar y finalizar la licenciatura en diseño. Tuve que dejar la licenciatura por motivos de salud y al no tener una red de apoyo en la ciudad regresé a Chiapas, de donde soy originaria, para recuperarme. Ahora recuperada, he decidido dedicarme plenamente al diseño porque los conocimientos adquiridos previamente en mi estancia en la Universidad Autónoma han sido útiles y determinantes en mi desarrollo personal y profesional. Estudiar diseño ha sido esencial en mi búsqueda de sentido y lugar en el mundo, por lo que ahora tiene una gran importancia retomar el estudio para posibilitar el cumplimiento de mis metas, particularmente ser competitiva profesionalmente y poder concursar a nivel internacional, asimismo para poder aportar de manera creativa a la sociedad. De antemano, muchas gracias, saludos cordiales. Tenemos a continuación el historial académico de Cassandra. En este caso tenemos el 57.90% de los créditos de la licenciatura. El último trimestre de inscripción fue el 14P. ¿Sí? Entonces, lo que estaríamos votando, y así está señalado el punto, sería las modalidades para presentación de examen. Tiene derecho a solicitar la reincorporación, es decir, no estaríamos votando si se reincorpora o no, sino simplemente estas modalidades, que son un examen de conjunto aplicado por una comisión. Esto es lo que se suele utilizar en todos los casos, y por lo mismo lo tenemos ya armado de alguna manera. Un examen de conjunto diseñado y aplicado por una comisión conformada por el coordinador de estudios correspondiente y dos o más profesores designados por él mismo, procurando que haya equilibrio entre los campos de conocimiento involucrados. La coordinación es... la coordinadora va a coordinar también el funcionamiento de la comisión. Se realizará una entrevista para además informarle del temario del examen de conjunto, y como ocurrió en el caso anterior, con eso se elabora un dictamen, y ese dictamen es lo que ya el pleno discutirá para ver si se le vuelve a dar o no la calidad de alumno. ¿Sí? Me gustaría nada más agregar que el propósito, sobre todo para nuestros nuevos consejeros, del examen de conjunto es evaluar la posesión de los conocimientos adquiridos respecto de los créditos cursados y aprobados. Es decir, todavía sabes, recuerdas, puedes aplicar lo que ya cursaste, ¿sí? Entonces es posible que los créditos que te faltan por cursar, los cursas las UEAs y completes tu formación, pero si ahí no estás siquiera en posesión de aquellos conocimientos que deberías tener en vista de que ya cursaste ciertas UEAs,
pues no hay forma, ¿no? No sé si hay más comentarios sobre este caso en particular. A mí lo que me preocupa es el tiempo. O sea, del 14 al 18 es la carrera, casi, casi. Y aparte, los conocimientos, o sea, lo que enseñamos los profesores también ha cambiado. ¿Por qué? Porque la tecnología es la que nos ha hecho cambiar. Entonces, aquí, no, digo, sería checar a qué, en qué trimestre se quedó, porque si este, si vale la pena, ¿no? Justo, esa es la, la función de la comisión. Sí, precisamente por eso no basta con tener el historial académico, sino que necesitamos una comisión que emita un juicio académico respecto a lo que llevaste en esto, ¿te va a servir para poder hacer un proyecto terminal en las condiciones actuales? Ajá, exacto. O de plano no. O sea, tienes aprobada la materia, pero esto ya no es lo que impartimos o las técnicas ya cambiaron. Eso es lo que me preocupa, porque del 14 al 18 es, una, es la carrera, ¿no? Sí, creo que en este caso no se le puede pedir algo que no se le haya dado. Entonces, creo que es justo que se le pregunte aquello que en ese momento era vigente para entonces actualizar. Y esa es una base segura. Creo que en ese sentido la comisión creo que no tendría ningún inconveniente en el sentido de decir, bueno, aprendió esto, sí, se actualiza de esta manera y podría reingresar. Sí, sí, por supuesto, digamos que no se le va a preguntar sobre ningún crédito que no tenga aprobado, pero en algunos casos supongo que habrá que hacerle la sugerencia, y parte del proceso de entrevista tiene que ver con eso, para que se comprometa también a actualizarse en ciertas tecnologías que ya ya cayeron en desuso respecto a lo que había aprendido o cambios en los procesos de producción. Sí. O sea, a ver, nada más para entender. Primero se hace la entrevista y con base en el historial académico y lo que… ¿Ahí se toma en cuenta qué profesores le dieron qué UEAs? O sea, para elegir de ahí dos profesores que le van a evaluar. No, por lo general se marca en el primero, más que las UEAs que tomó, son los campos de conocimiento involucrados para poder tener la, la comisión. O sea, entonces esas UEAs y los campos de conocimiento que representan esas UEAs para que entonces se le evalúe en consecuencia. En el caso de diseño, lo que se suele hacer es tener a alguien vinculado con el área de tecnología y con el área de laboratorios, donde estaría comprobando conocimientos teóricos y metodológicos, y en el primer caso lo que tiene que ver con los procesos de producción. Y sobre eso, entonces sí se revisa qué fue lo que cursó y se evalúa cómo está en los dos ámbitos. ¿Y la evaluación se hace con respecto a los programas que están publicados de esos, esos temas, esos campos de conocimiento? Gracias. Sí. Y si no, recordar que en este momento lo único que está en discusión es si esas son las modalidades del examen de conjunto, ¿no? El examen de conjunto tiene las funciones que ya expusimos, evalúa los créditos que ya se cursaron y no se le puede negar en vista de que cumple con todos los requisitos. Nada más, sí, nos parece que esa es la forma correcta de realizar la evaluación. ¿Existe otra manera u otras opciones más allá de lo que estamos viendo ahorita? Lo que en el consejo se proponga. Sí, digo, se podría terminar un examen teórico únicamente o únicamente una entrevista como en el caso anterior, donde eliminamos el examen de conjunto porque no tenía créditos aprobados y se redujo a una entrevista. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, solamente tendríamos que entonces llenar el lo que está en el punto 4, que es la fecha límite para que la comisión envíe el dictamen. Ahí lo que solemos considerar es que esto ocurra en un plazo lo suficientemente pequeño o lo suficientemente cercano como para que, en caso de que se reincorpore, pueda inscribirse en el próximo trimestre. Sí, entonces, no sé si le damos un mes a la… Entre el 11 y el 15. ¿El viernes cuál es? 15. ¿No se están de acuerdo con viernes 15 de junio? Lo cual le daría tiempo suficiente para poder correr cualquier proceso de inscripción hacia el trimestre que comienza en otoño. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay más comentarios, les pediría que votáramos por estas modalidades para presentación de examen de conjunto para que la C. Casandra Oliva Insunza pudiera, dado el caso, adquirir nuevamente la calidad de alumna. Se aprueba por unanimidad.
Bien, gracias. Pasamos al punto número 6, que es el análisis, discusión y evaluación del dictamen que presenta la Comisión de Investigación relacionado con el informe del periodo sabático del doctor Santiago Negrete Yankelevich, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, fracción octava del reglamento orgánico y 231 del reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. Entonces, como en todos los casos, se reunió la Comisión de Investigación para evaluar el informe. Se hace una evaluación que pone en juego principalmente los objetivos y productos propuestos para realizarse en el periodo contemplado por el sabático y aquellos que se entregan a la vuelta del mismo, ¿no? En este caso, no sé si su jefe de departamento nos quiera decir algo al respecto. Sí, bueno, se recibió el informe por parte del profesor. Sin embargo, bueno, yo hablo tal y como se presentaron las cosas, fue la transición de la jefatura. Me parece ser que el informe se presentó justamente un poco después del tiempo en que debió haber sido la fecha, en que vencía la fecha límite. Y bueno, se estuvo discutiendo en la Comisión de Docencia las implicaciones que esto tenía y pues se llegó al dictamen que aquí se presenta, ¿no? Simple y sencillamente con la intención de hacerle ver al profesor la importancia de entregar a tiempos y tratarlo de afectar lo menos posible, ¿no? Pero bueno, eso sería lo que yo opinaría. Así es, como lo señala el dictamen, la comisión recomienda al consejo aceptar este informe en vista de que se cumple con el plan de actividades y con los productos del mismo. Sin embargo, como está señalado en la legislación, es nuestra obligación incluir en su expediente este señalamiento de que fue entregado fuera de tiempo. La única pregunta que hay en la comisión es si de qué tamaño fue el retraso y si es de alguna manera imputable a lo que comentaba Carlos respecto al cambio de jefatura. O sea, si eso afectó de alguna manera para que el profesor no entregara en tiempo el informe. Pues digamos, la legislación marca que debe entregar su informe en los siguientes 2 meses de la reincorporación al trabajo, lo cual, como su año sabático concluyó el 5 de septiembre, tendría que haberse entregado a más tardar el 5 de noviembre, pero la fecha en la que recibimos el informe no la tengo ahora, pero ya fue en el 2018, ¿no? Justo por febrero-marzo. Gracias. Bueno, perdón, contestando, aquí estoy viendo un documento que tiene fecha del 24 de enero, pero sí fue posterior, ¿no? Si era principios de noviembre, pues fue prácticamente 2 meses posterior. No, por eso él se incorporó en septiembre, los 2 meses vencieron en noviembre. Cuando lo entregó 4 meses después de reincorporarse al trabajo en lugar de 2. Ok, gracias. Sin embargo, también en descargo a él se habló, me acuerdo, del lapso del todo el trastorno provocado por el sismo. O sea que eso también había como paralizado varias cosas, ¿no? Probablemente también la actividad de él, la actividad de nosotros, y que eso abonó en su favor, ¿no? Para recibirle el informe. Bien, gracias. No sé si hay más comentarios sobre este punto en particular. Si no, les pediría que votáramos por aprobar el dictamen que presenta la Comisión de Investigación relacionado con el informe de periodo sabático del doctor Santiago Negrete Yankelevich. Alfredo, ¿quiere decir algo? No sé si todavía lo... ¿Podrían releer el... ¿El dictamen? Sí, por favor. Antes de votar, ¿no? Sí. Podemos poner en pantalla el... ¿Quién lo leo?
La Comisión de Investigación recibió y analizó el informe de periodo sabático presentado por el doctor Santiago Negrete Yankelevich y determinó que cumple con el programa de actividades propuesto, por lo que recomienda al Consejo Divisional aceptarlo. Sin embargo, el informe de actividades del periodo sabático fue entregado fuera del plazo establecido en el artículo 231 del RIPA, por lo que quedará constancia del incumplimiento de dicho plazo en su expediente divisional, de acuerdo con lo señalado en la exposición de motivos numeral 5.5 del reglamento orgánico. Lo anterior es referente al disfrute del periodo sabático comprendido del 6 de septiembre de 2016 al 5 de septiembre del 2017, aprobado en la sesión ordinaria 0416 del 20 de abril de 2016, mediante el acuerdo 100416. ¿Puedo hablar? ¿Cuándo fue el sismo, Toño? Ah, sí, ¿verdad? No. Diecinueve. Yo sí les voy a pedir que hagan mención de eso. Que hubo una situación extraordinaria en el país, ¿no? O sea, se hace mención que hubo una situación extraordinaria. O sea, no lo dejen así, ¿no? Yo no. No sé, esto sí entró dentro de la discusión de la comisión, ¿no? Y la comisión determinó que no era un atenuante suficientemente válido el sismo y la complicación para el tamaño del retraso. Sí. Digo, yo ahí digamos que seguiría el juicio que tomó la comisión al respecto, porque me parece que sí fue algo que se consideró al momento de elaborar el dictamen. Y además, pues es una conjetura, ¿no? No tenemos información de el interesado que nos haya confirmado o no que afectó en algo el evento catastrófico, ¿no? Lo tomamos como una consideración, eso por una parte, y por la otra, la legislación señala en los puntos que incluye el dictamen que en caso de incumplimiento debe ser integrado en el expediente. No es algo opcional ni fue idea de la comisión, es algo a lo que no podemos apelar, ¿no? Es algo que tenemos que hacer en vista de que se entregó tarde, independientemente de que tengamos conjeturas sobre la causa. Sí, imagínense que yo sé que puedes decir que hay conjeturas, pero esto va a quedar escrito por muchos años. Y lo que no va a quedar escrito es que en ese tiempo hubo una situación extraordinaria en el país. Y a mí me parece importante decirlo, porque él va a tener este expediente. Cuando vuelva a pedir un año sabático, le van a decir, oye, mira, tú no entregaste a tiempo, ¿no? Y se va a olvidar que hubo un evento extraordinario. Eso le afecta a él, ¿no? Yo como representante de profesores y como representante de él, yo pido que se ponga un anexo y que se indique que hubo un evento extraordinario, que no se sabe cómo le pudo haber afectado, pero que lo hubo y que esté por escrito, ¿no? Pero es también una conjetura el hecho de que alguien se lo va a cuestionar cuando pida otro sabático. Si eso ocurre en su momento, él podrá decir, me pasó tal cosa en el evento, y todo el mundo decir, ah, bueno, no sé. Porque a mí me parece que este asunto es como clave, o sea, el hecho de que tendría que venir del profesor el señalamiento de que no se entregó por esto. Y eso es lo que no tenemos, o sea, son conjeturas, porque tocaba en todo caso al profesor aclarar el por qué no estaba entregando en plazo. Bueno, a mí me gustaría que si esto se aprobara, que cuenten con mi voto en contra de aprobación y que esté indicado en el documento del acta, que yo voto en contra para que el profesor, si le hicieran algún problema en el futuro, por lo menos que él enseñe el acta en donde dice que yo voté en esta forma y por qué. Sí. O sea, en este caso, ¿votarías en contra de aceptar el informe?
no de la pues, del dictamen, del dictamen. Por lo que dice, ¿no? De que sí. Estoy de acuerdo por una parte con el doctor Mateos Papis, en razón de que es un evento extraordinario. Y que ciertamente es una conjetura que esto afectó la entrega. Pero para poder tomar una decisión cierta necesitamos enriquecer la evidencia y eso creo que tiene que aportarlo el profesor. Sí, igual me parece que el origen de esto tendría que haber estado en el profesor, de haberlo aclarado. Bueno, si no hay más comentarios, les pediría que ahora sí votáramos respecto a la aprobación del dictamen que presenta la comisión sobre el periodo sabático del doctor Santiago Negrete Yankelevich. Ahora sí. Tenemos a favor. 8 votos a favor. ¿En contra? 1 en contra. ¿Abstenciones? Bien. Gracias. Aprobado. Por mayoría. Bien, pasamos al punto número 7, que es la información del secretario del Consejo Divisional sobre el acuerdo de CCD CD240518 de la sesión urgente 0518 celebrada el 3 de abril de este año, referente a la aprobación de la solicitud que presentó el maestro Jesús Antonio Hernández Cadena de modificar su programa de actividades académicas del periodo sabático. Muy bien, tenemos esta comunicación que viene por parte de Recursos Humanos, que nos indica que no existe ningún inconveniente para que el maestro Hernández disfrute de una ampliación o prórroga del periodo sabático por 4 meses más, del 1 de mayo al 31 de agosto de 2018. La ampliación de sabático fue aprobada en el Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño con el acuerdo que se menciona aquí en la sesión 0518. ¿No? Es decir, estamos informando que se cuenta con los requisitos de algo que ya habíamos aprobado, pero es porque nos había faltado verificar ese dato y que será posible entonces que se integre al concluir agosto para el inicio del trimestre de otoño. Bien, gracias. Entonces, esa es la información, esto no necesitamos votarlo. Pasamos al punto número 8, que es el análisis, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presenta la Comisión de Faltas de Alumnos relacionados con los siguientes alumnos: María Elena Alicia Garredondo, alumna de licenciatura en diseño; Carla Denise Silva Carrillo, alumna de licenciatura en diseño; Yamil Javier Cárdenas, alumna de licenciatura en tecnología y sistemas de la información; Marco Antonio Pascual Ramírez, alumno de la licenciatura en tecnología y sistemas de la información; y Sergio Muñoz Andrade, alumno de la licenciatura en tecnología y sistemas de la información. Entonces, ¿quieren? Revisemos el dictamen y hagamos los comentarios. Muy bien, en este caso, además de leer el dictamen, y que en parte el mismo dictamen incluye elementos, digamos, narrativos para que todo el mundo pueda comprender cuál fue el proceso que se siguió, cómo es que se llevó a cabo, cuáles fueron las personas involucradas en la discusión, en las discusiones de la comisión de faltas de alumnos. Y pues tenemos varios dictámenes relativos a un mismo caso de la presentación de una posible falta por parte de alumnos de nuestra división. Procedo a leerles el dictamen completo desde los antecedentes, después leeré el documento general en el que se señala esta posible falta y los procesos que se siguieron. 1. El Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, en la sesión 0718 del 3 de abril del 2018, integró la Comisión de Faltas de Alumno de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Quedó integrada por el maestro Luis Antonio Rivera Díaz, el doctor Felipe Victoriano Serrano, el doctor Luis Eduardo Leiva del Follo y los alumnos Daniel Armando Jaime González y Gerardo Uriel Ruiz Santiago, para ser informada de cualquier posible falta.
Es necesario mencionar que debido a la instalación de los nuevos representantes electos ante Consejo Divisional para el periodo 2018-2019, los representantes electos ante el, los actuales integrantes son por reemplazo directo en su cargo, el maestro Daniel Cuitláhuac Peña Rodríguez, la doctora Dina Rosman Beer, el doctor Carlos Joel Rivero Moreno y las alumnas Tonatzin Angélica Siurov Palomero y Daniela Olea Jaime. Y que los representantes y los integrantes anteriores de dicha comisión fungieron como asesores para el proceso que aquí mencionamos. El 13 de marzo del año en curso fue presentado a mí, en Raúl Reyín García Aguilar, en mi función de secretario académico de la división, un escrito por parte de las alumnas, o mejor dicho, varios escritos por parte de las alumnas, María José Lara Pelejero y Nayeli Cruz Pérez, dando a conocer la existencia de una posible falta de varios alumnos de la división, ¿no? Les cuento que, bueno, este es un dictamen particular, pero que los alumnos involucrados son María Elena Lizaga Redondo, alumna de la licenciatura en diseño, Carla Denise Silva Carrillo, alumna de la licenciatura en diseño, Yamile Javier Cárdenas, alumna de la licenciatura en tecnología y sistemas de información, Marco Antonio Pascual Ramírez, alumno de la licenciatura en tecnología y sistemas de información, Sergio Muñoz Andrade, alumno de la licenciatura en tecnologías y sistemas de información. El proceso se siguió, como lo señala la legislación universitaria, notificando a los involucrados de que se presentó un escrito señalando una la comisión de una posible falta por su parte, y se les otorgó el plazo para la presentación de pruebas y respuestas, también señalado por la legislación. La comisión de falta se reunió los días 23 de marzo, 17, 19 y 20 de abril del 2018 para conocer los antecedentes de la posible falta, entrevistar a los involucrados y realizar el estudio del caso y de las peculiaridades de la participación de cada uno de los involucrados. Se solicitó además la opinión de los profesores Francisco de Asís López Fuentes y Adriana Gabriela Ramírez de la Rosa, así como de la alumna Ana Gómez, para adoptar una postura sobre el conocimiento de la posible falta, lo cual también es facultad de la comisión, solicitar opiniones a otros integrantes de la comunidad que nos puedan ampliar la información que tenemos sobre los antecedentes de los involucrados. La comisión convocó a entrevistas a todos los involucrados el 19 de abril del 2018 para conocer de primera mano su versión e interpretación de los hechos. Ah, no, me salté los elementos, ¿no? La comisión tomó como referencia los documentos anexos a este dictamen. Uno, escrito en el que se señala la posible falta y sus anexos. El reglamento de alumnos, la exposición de motivos en el numeral 2.3, los criterios y elementos de juicio del artículo 22 del reglamento de alumnos, la historia académica de los involucrados, las opiniones de terceros recabadas para obtener más elementos que aporten objetividad al juicio de la comisión, recibidas por correo electrónico, el escrito presentado por María Elena Lizaga Redondo, en este caso, porque estoy leyendo uno de los dictámenes en particular, pero digamos que los escritos recibidos como respuesta de cada uno de los involucrados que decidió enviar alguna comunicación al respecto. Les leo el escrito en el que se señala la posible falta para que tengamos los elementos de juicio, ¿no? Se presentó un escrito por cada uno de los alumnos involucrados y tenemos que son prácticamente los mismos elementos que se mencionan en cada uno de ellos y que habrá que contemplarlos entonces para todos, ¿no? Tanto para María Elena, Carla, Yamile, Marco y Sergio. El 13 de marzo del 2018 está fechado el escrito dirigido a mí, que procedo a leer. Con fundamento en el artículo 17 del reglamento de alumnos, le damos a conocer la existencia de la posible falta cometida por los alumnos señalados,
Con sus respectivos números de matrícula y con sus respectivas licenciaturas de adscripción conforme a los hechos que se relatan. Formamos parte de la Asamblea Feminista de la UAM Coajimalpa, de la unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyo objetivo principal es eliminar la violencia de género dentro de la comunidad universitaria a través de pláticas, jornadas, conversatorios, etc., para abrir el debate de posturas académicas y estrategias que abonen a la erradicación de la violencia de género. Es importante señalar que se utilizan las redes sociales para difundir información, organización de eventos que nos permitan dar a conocer nuestros trabajos en el tema referido. Es por ello que las integrantes del movimiento solemos utilizar el grupo a través de Facebook, hashtag AconteceWAMSE, el cual tiene diversos administradores, entre los que se encuentran el compañero Héctor Velas, Héctor Vázquez, de la licenciatura en comunicación. Esta página de Facebook tiene más de 3.186 miembros en esa fecha. Derivado de lo anterior, el viernes 8 de marzo del 2018, alrededor de las 7.75 am, dice textual, el compañero Omar López Alaniz, con número de matrícula 214-30-67-79 de la licenciatura en Biología Molecular, cuyo perfil de Facebook aparece con el nombre Omar López y fotografía, escribió lo siguiente: mientras tanto, las asambleas feministas en las universidades, entre comillas, con la intención de mencionar que en otros países las asambleas feministas incitaban a cometer en el interior de las universidades actos de violencia, en el entendido que nuestra jornada sobre la violencia de género habían concluido el 8 de marzo del presente año. A raíz del comentario de Omar López Alaniz, se desataron un sinnúmero de comentarios de miembros de comunidad estudiantil malintencionados, provocándose con ello una respuesta por parte de las integrantes de la Asamblea Feminista UAMSE. En todo momento, nuestras respuestas fueron en un tono de abrir el diálogo para generar espacios donde se pudiera debatir los puntos de vista de todas las partes. El comentario que detonó una ola de ataques personales a las integrantes de la Asamblea Feminista UAMSE fue hecho por Héctor Rosas Pérez, con número de matrícula 216-3071-647, de la licenciatura en Ingeniería en Computación, cuyo perfil de Facebook es Héctor Rosas y donde aparece su fotografía, el cual señaló: lo dice la que cierra su argumento con adiós, tontos. Que se cierra el comentario. Qué buenas clases de análisis del discurso has llevado, y no les damos importancia a ustedes, sino a las repercusiones que nos afectan. Aquí terminan las comillas realmente. Por lo que Nayeli Cruz Pérez, integrante de la Asamblea Feminista UAMSE, cuyo perfil de Facebook es Elsa Violante y fotografía, le respondió: oye, es mi libertad de expresión. A lo que Héctor Rosas respondió: tal vez deberíamos quitártela, jaja. El anterior comentario provocó que se le solicitara al compañero Héctor Vázquez silenciar el perfil de Facebook de Héctor Rosas Pérez por el término de 48 horas, ya que su comentario se tomó por las integrantes de la Asamblea Feminista UAMSE como un acto de transgresión hacia la persona de Nayeli Cruz Pérez. Cabe señalar que la compañera María José Lara Pelejero decidió publicar en el grupo Acontece UAMSE lo siguiente, comillas, como que está perdiendo el sentido universitario del grupo Acontece UAMSE del grupo, publicando cómo se sienten al respecto de la ideología que siguen algunos estudiantes. Ya estamos grandes como para que nos ofendan cosas que no afectan a ningún miembro de la escuela. Si les molesta que en un lugar del mundo una asamblea feminista haya rayado unas puertas, quéjense con la instancia correspondiente de ese lugar. No pongan puro spam de cosas irrelevantes para la comunidad. Lo anterior originó que crearan el grupo de Facebook alterno, bueno, se cierra, ¿no? Lo anterior originó que crearan un grupo de Facebook alterno llamado hashtag AlChileWAMSE, administrado por David Sandoval, cuyo perfil de Facebook señala que pertenece a la comunidad estudiantil. Sin embargo, no se ha podido identificar dentro de los alumnos que están inscritos en el trimestre invierno 18. Lo mismo para el perfil de Facebook Woody Sánchez o Tinky Winky, en el cual aparece la misma fotografía. Y como descripción de este grupo recientemente creado, aparece la leyenda:
abro cita, aquí se vale de todo, la única regla es, sin Yolanda Mari Carmen, y ataquen mucho a los quejosos feminazis y persinados de la UAM, cierro cita. Dicha leyenda se tomó por las integrantes de la Asamblea Feminista UAMC como una llamada a la comunidad para ser agredidas dentro del grupo hashtag al Chile UAMC. De manera textual, señalaremos los comentarios violentos que denotan la intención de provocar en los miembros de los grupos surgidos en las redes sociales de ofender e incluso violentar físicamente a dos de las que integramos la Asamblea Feminista UAMC. 1. Perfil Maritza Soto, del cual se desconoce su identidad o si forma parte de la comunidad estudiantil. Aquí hay una captura de una publicación a nombre de Maritza Soto como miembro de este grupo Al Chile UAMC. Cito, estoy cansada, harta de los persinados y bloqueos en UAMC. Todos son unos tarados en donde el perfecto es Héctor Vázquez, un marihuano de Tlanepantla que solo busca sobresalir entre todo. A Elsa Violante, la feminazi de Huancuajimalpa, váyase a estudiar y deje de hacer esas mamadas con sus asambleas feministas que al final no sirven de nada. Apoyo al que la cayó en Acontece, sí le deberían de quitar su libertad de expresión. Y mira si lo quieres arreglar con un debate por un comentario que poca tienes. Lo digo de frente, lo digo enfrente de todos, me caes mal Elsa y sí tengo un pedo contigo. Yo no lo arreglo con un debate, es una mamada, yo te agarro a madrazos afuera de la escuela para quitarte tu libertad de expresión. Después aparece otra publicación a nombre de Maritza Soto que dice, el feminismo de Majo Lara es embrismo, quitémosle su libertad de expresión. Después se presentan también en este escrito otras capturas que son el perfil de David Sandoval, el cual respondió a la pregunta de un usuario de nombre Víctor Corona sobre quién era Elsa. Víctor Corona, ¿quién es Elsa? David Sandoval, una morra que en las publicaciones feminazis de ayer un güey le dijo que deberían quitarle su libertad de expresión y que le hiciera un sándwich. 3, otro elemento, una captura de pantalla de Héctor Rosas que dice, al Chile yo apoyo la prop de la madriza a Elsa y Majo, pero qué pedo con la tal Maritza. Y después comentarios que se derivan de esa publicación que acabo de leer por parte de David Sandoval, que dice también una putiza por fake. Después Marco Pascual, putiza por fake. Luego Sergio M.A., putiza por fake. Yamile Javier, putiza por fake. Denis Silva, putiza. Woody Sánchez, por decisión unánime, putiza por fake. Lire Male, putiza por fake y pendeja. Dentro de estos comentarios a la publicación mencionada es que se encuentran los estudiantes de la División de la Comunicación y Diseño que han sido señalados a través de estos escritos como quienes quizá cometieron una posible falta. David Sandoval, del cual se desconoce los perfiles que se encuentran en la imagen anterior, son de estas personas que mencioné. Y se enlistan sus nombres, matrículas y licenciaturas en las que están inscritos. En virtud de lo anteriormente expresado, continúo con la lectura del texto, las suscritas como integrantes de la Asamblea Feminista UAMC y alumnas de esta casa de estudios, externamos nuestra preocupación por la integridad física y psicológica que representan las agresiones que han quedado asentadas por estos miembros de los grupos de Facebook antes mencionados. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por las manifestaciones verbales que consideramos podrían derivar en agresiones físicas dentro o fuera de las instalaciones y que vulneran nuestra participación y tranquilidad en los diversos espacios que compartimos en esta institución. Consideramos que todas las manifestaciones de distintas ideologías deben ser respetadas, siempre y cuando no transgredan la libertad de expresión. También expresamos nuestro deseo por abrir un diálogo que genere herramientas críticas para no dar paso a conductas violentas, así como recordar que las expresiones en las redes sociales deberían de considerarse como violencia de género cibernética.
Por último, se agregan al presente escrito las impresiones de las capturas de pantalla que relatan y documentan lo anteriormente manifestado, consistentes en 8 hojas por un lado, las que suscriben, hacen de su conocimiento los hechos arriba descritos para que se proceda conforme a nuestra legislación universitaria, por lo que manifestamos nuestra disposición a referirlos personalmente ante los miembros de la Comisión de Faltas de así ser requeridas. Firman entonces alumna de la licenciatura en Humanidades, Nayeli Cruz Pérez, y alumna de la licenciatura en Derecho, María José Lara Pelejero, ¿no? Y aparecen todas las capturas con los elementos que ya leí de manera textual, ¿no? Entonces, pues la comisión procedió de acuerdo con la legislación y convocó a entrevistas a todos los involucrados el 19 de abril de 2018 para conocer de primera mano su versión e interpretación de los hechos. Fueron citadas y participaron en el siguiente orden las personas involucradas. 1. María José Lara Pelejero se presentó en la hora convocada y se la entrevistó por un lapso de 30 minutos. 2. Nayeli Cruz Pérez se presentó 20 minutos tarde de la hora convocada y se la entrevistó por un lapso de 20 minutos. Marco Antonio Pascual se presentó 20 minutos tarde de la hora convocada y se la entrevistó por un lapso de 10 minutos. Entregó carta de respuesta a la notificación. Sergio Muñoz Andrade se presentó en la hora convocada y se le entrevistó por un lapso de 30 minutos. También entregó carta de respuesta a la notificación. María Elena Lisiaga Redondo se presentó en la hora convocada y se le entrevistó por un lapso de 30 minutos. Entregó carta de respuesta a la notificación. Carla Denise Silva Carrillo se presentó en la hora convocada y se le entrevistó por un lapso de 30 minutos. Yamile Javier Cárdenas no se presentó y no entregó carta de respuesta a la notificación. Y 8. Héctor Javier Vázquez Bautista no se presentó a la hora convocada. La comisión de faltas entonces cumplió en tiempo y forma con lo señalado por la legislación universitaria y se dio a la tarea de conocer de primera mano a través de estas entrevistas las versiones, opiniones y sentimientos también de las personas involucradas, ¿no? Cabe mencionar que pues es una cuestión delicada y que por supuesto que fue tomada con toda la seriedad que amerita. Les continúo leyendo ahora las consideraciones que nos van a llevar al dictamen. 1. La posible falta que motivó este procedimiento de reunión y deliberación de la Comisión de Faltas de Alumno se dio en el contexto de un evento en el que la Asamblea Feminista Guanse participó como agrupación organizadora, específicamente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Cabe mencionar que este evento forma parte de las actividades universitarias de difusión y preservación de la cultura de nuestra casa de estudios. La interacción de la que deriva la posible falta se llevó a cabo en grupos de la red social Facebook, ajenos a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, de la que se tomaron las capturas de pantalla para su sustento. Sin embargo, es importante señalar que todos los involucrados forman parte de la comunidad de la UAM Coajimalpa y que las interacciones de las que son partícipes tienen o pueden tener repercusiones en su vida cotidiana al interior de las instalaciones de la universidad. 2. Los intercambios escritos en el grupo Acontece Guamse, así como el surgimiento del grupo Al Chile Guamse, devienen de las críticas por la realización de dicho evento mencionado en el punto 1, que se refiere a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En este contexto, se dan las publicaciones del perfil con el nombre de Maritza Soto, cuya identidad se desconoce. Y estas publicaciones son en contra de la alumna Nayeli Cruz Pérez,
cito de nueva cuenta, yo no lo arreglo en un debate, es una mamada, yo te arreglo a madrazos afuera de la escuela para quitarte tu libertad de expresión, cierro, cita. Y de María José Lara Pelejero, cito, el feminismo de Majo Lara es embrismo, quitémosle su libertad de expresión, cierro cita. Además, el comentario del perfil con nombre Héctor Rosas, cito, al Chile yo apoyo la prop de la madriza a Elsa y Majo, pero qué pedo con la tal Maritza, cierro cita. 3. Cabe señalar que, según los documentos presentados como anexo en el escrito de las alumnas María José Lara Pelejero y Nayeli Cruz Pérez, la descripción del grupo al Chile UAMC es la siguiente. Cito, aquí se vale de todo, la única regla es en Yolanda Mari Carmen y ataquen mucho a los quejosos feminazis y persignados de la UAMC. Cierro cita. A pregunta expresa, durante la entrevista, la alumna María José Lara Pelejero explicó que la expresión sin Yolanda Mari Carmen significa sin llorar maricón. 4. La cadena de comentarios a la publicación señalada en el grupo Al Chile UAMC es la causa del señalamiento de la comisión de una posible falta por parte de los alumnos de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAMC, ya mencionados, Marco Antonio Pascual Ramírez con perfil de Facebook Marco Pascual, comentario Putiza por Fake, Sergio Muñoz Andrade, perfil Sergio M.A., Putiza por Fake, su comentario, Yamile Javier Cárdenas con perfil de Facebook Yamile Javier, hashtag Putiza por Fake, Carla Denise Silva Carrillo con perfil Denise Silva y comentario hashtag Putiza, María Elena Lara Liceaga Redondo, perfil de Facebook Lire Male, comentario hashtag Putiza por Fake y por Pendeja. 5. Las alumnas que presentaron el escrito sobre una posible falta mencionan que no pertenecen al grupo Al Chile UAMC, por lo que las capturas de pantalla que presentan les fueron proporcionadas por terceros, aunado a que no fue posible verificar la cadena de comentarios en virtud de que este grupo ya no existe. 6. A partir del análisis realizado en la cadena de mensajes y las entrevistas que llevó a cabo esta comisión, se concluye que todos los involucrados usaron un lenguaje soez y amenazante, Putiza por Fake, para referirse a Maritza Soto, quien es una persona que así firma, pero que no pudo ser identificada como integrante de la comunidad universitaria. Por lo tanto, tal expresión no fue dirigida a las dos alumnas del grupo de la Asamblea Feminista, María José Lara Pelejero y Nayeli Cruz Pérez. 7. Después del análisis de todos los elementos, esta comisión decidió revisar el caso como una falta que podría resolverse entre los alumnos de la comunidad universitaria, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 2.3 de la exposición de motivos del reglamento de alumnos. 8. Se concluyó que los comentarios emitidos por los alumnos de esta división carecen de elementos suficientes señalados en el artículo 10 del reglamento de alumnos para ser considerados como una falta grave, ya que las expresiones amenazantes no fueron dirigidas a las alumnas María José Lara Pelejero y Nayeli Cruz Pérez, sino al perfil de Maritza Soto. Sin embargo, dichos comentarios sí constituyen un llamado a la violencia física y una falta de respeto, por lo que es necesario hacer énfasis en que estas conductas no deben ser aceptadas en el seno de nuestra comunidad. Incidentes como este deben ser considerados en una lógica de escalada de violencia verbal y física que no debe pasar desapercibida para la Universidad Autónoma Metropolitana y mucho menos en el contexto nacional en el que todo tipo de violencias, incluyendo la de género, forman parte de una situación intolerable que desgraciadamente la sociedad ha normalizado. Con base en lo anterior y por unanimidad, la comisión emite el siguiente dictamen. Primero, se recomienda al Consejo Divisional no aplicar medida administrativa a la alumna, insisto, leyendo uno de los dictámenes, pero aplica el mismo caso para cada uno. En este sentido, procederé a leer lo que tiene que ver con la alumna María Elena Liceaga Redondo. No aplicar medida administrativa a la alumna María Elena Liceaga Redondo por no existir elementos suficientes para acreditar una falta o falta grave en contra de los miembros de la comunidad universitaria, de las previstas en el reglamento de estudios. Segundo, exhortar por escrito a María Elena Liceaga Redondo a hacer uso consciente y responsable de su libertad de expresión, así como de su participación en que los diversos medios y canales de comunicación a los que tiene acceso, en vista de que se emitieron comentarios que incitan a la violencia. Es necesario reiterar que el uso del lenguaje es un factor capaz de crear realidad y de llevar lo dicho a la acción.
El lenguaje y expresiones amenazantes son impermisibles entre los miembros de la comunidad universitaria, más aún cuando se esgrimen para limitar los derechos y libertades mínimos, tales como el derecho a una vida libre de violencia y al ejercicio de la libertad de expresión. Este dictamen, ¿no? Estos primeros dos elementos del dictamen son los mismos que aplican para cada uno de los alumnos involucrados. Continúo con la lectura. Tercero, se recomienda al Consejo Divisional exhortar a todos los alumnos involucrados a que reflexionen sobre las implicaciones del uso de las palabras y que éstas pueden ser un preámbulo a la violencia física. Que también cobren conciencia de que el espacio virtual donde sus expresiones tomaron cuerpo se derivó de la realización de un evento llevado a cabo en el espacio físico de la UAM Coajimalpa. Que siendo la UAM una institución donde la convivencia de sus miembros debe ser mediada por el diálogo respetuoso, la manera de conducirse en los debates, sean estos físicos o virtuales, debe evitar necesariamente el uso de un lenguaje violento y descalificador. Situación que se vuelve aún más preocupante al tratarse de alumnos que estudian el poder de la comunicación, el diseño y las tecnologías de la información para transmitir ideas que influyan positivamente en los comportamientos sociales. Cuarto, informar, ¿no? otra de las recomendaciones de la comisión al consejo, de este caso a la comisión del consejo académico encargada de diseñar y proponer al Consejo Académico una estrategia integral para procurar la equidad de género y la prevención y atención de actos y conductas de acoso y violencia contra las mujeres en el marco de la legislación universitaria, contrato del colectivo de trabajo y demás normatividad aplicable. Quinto, informar de este caso a la comisión encargada de diseñar y proponer al Consejo Académico estrategias para prevenir y atender las violencias en el ámbito universitario a fin de procurar una cultura de paz, respeto y tolerancia. Sexto, promover un ejercicio reflexivo permanente en nuestra comunidad que conduzca a acciones que eviten la violencia, a través de la emisión de un pronunciamiento sobre el uso de los medios digitales de comunicación, particularmente en situaciones que representen un riesgo potencial a la integridad de miembros de la comunidad universitaria. Es necesario que la violencia que impera en nuestra sociedad sea, por un lado, rechazada por nuestra institución y, por otro lado, se vuelva materia de estudio para contribuir a su erradicación. Entre las posibles acciones divisionales derivadas de esta reflexión y con el propósito de crear y extender una perspectiva consciente y crítica de la violencia de género y la urgencia por combatirla, se sugiere realizar una campaña de valores de respeto y tolerancia, así como generar talleres y conferencias sobre la violencia de género que existe en el contexto nacional e internacional y que se manifiesta dentro de la comunidad universitaria. El comportamiento presentado por los alumnos pone de manifiesto la realidad de nuestra sociedad y es nuestro deber como integrantes de la comunidad universitaria asegurarnos de crear espacios en los que se pueda ejercer una libertad de expresión sana, respetuosa y constructiva, que proporcione a los integrantes de la comunidad universitaria las herramientas para ser ciudadanos universales y tener un mejor desempeño en la sociedad. Adicionalmente, es necesario destacar que los nuevos medios y canales de comunicación interpersonal pública y sus posibles repercusiones en la vida cotidiana de los integrantes de la comunidad universitaria suponen una complejidad digna de ser tomada en cuenta para la revisión y actualización de los criterios de lo que la legislación de nuestra universidad señala sobre las posibles faltas de alumnos y sus interpretaciones. Firman los miembros de la comisión. Y pues hacer hincapié que se realizó un dictamen por cada uno de los involucrados, pero que tienen los mismos elementos. No aplicar medida administrativa por no existir elementos suficientes para acreditar una falta, de acuerdo con lo previsto por el reglamento de alumnos, y hacer un exhorto por escrito a los involucrados para hacer un uso consciente y responsable de su libertad de expresión, así como de su participación en medios y canales, ¿no? Además de todas las propuestas a la
división y a los órganos colegiados que mencioné en la lectura del dictamen, así como el establecimiento de acciones, estrategias para tratar de reducir los comportamientos que son violentos o que pueden violentar no solamente a los miembros de la comunidad, sino a cualquiera como ciudadano. Muchas gracias, dejemos que tome agua, secretario. Bueno, de entrada, ¿hay comentarios al respecto? Alfredo, Ana, Daniela. Este es un comentario de forma. Aquí en este documento dice que hay un grupo que se llama Al Chile Guamse. Hay otro grupo que se llama Acontece Guamse. Dice que en el grupo, es lo que entiendo, que en el grupo Al Chile Guamse hubo, se emitieron en ese grupo comentarios, ahí están los comentarios. Dice también que los involucrados son, que la comisión llamó a los involucrados, pero en ningún momento dice en este documento que estos involucrados forman parte de estos grupos y que esos involucrados dijeron tal cosa. O sea, se dice aquí que en el grupo se dijo tal cosa, nada más. Y se dice que los involucrados son estas gentes, pero no se dice en ningún momento aquí que estas personas dijeron esto y quién dijo qué cosa. O sea, por lo menos eso yo no lo veo. Si me estoy saltando, díganme, sí, ¿dónde dice? Eso. Y además, no. Los anexos forman parte del documento. Yo no estoy hablando de la credibilidad de lo que pasó. Estoy hablando del documento. Sí. ¿Sí? Sí. El punto 4 de las consideraciones dice: la cadena de comentarios a la publicación señalada en el grupo Al Chile UAMC es la causa del señalamiento de la comisión de una posible falta por parte de los alumnos de la División de Ciencia de la Comunicación y Diseño de la UAMC, antes señalados, y es la siguiente. Y viene el nombre de alumno y lo que el señalamiento, entre comillas, de qué fue exactamente lo que dijeron. ¿En dónde dices? Es el punto 4 de las consideraciones. Ah, o sea, ¿eso está más abajo o qué? Las consideraciones antes del dictamen. Primero tenemos antecedentes, después consideraciones y finalmente el dictamen. Dice punto 4, tras notificar a todos los involucrados, ¿es ahí? No, en las consideraciones, no en el dictamen. Antecedentes primero, después consideraciones. Hay consideraciones, La cadena de comentarios. Sí. Ahí es donde se hace la relación entre el grupo Al Chile UAMSE y los alumnos de la división, antes señalados, ya estaba su nombre, pero acá está marcado tal cual el nombre y cuál es directamente el por qué se les está acusando. No lo dice, ¿eh? O sea, aquí no dice que los alumnos son parte de este, o sea, por lo menos dice, no lo veo, ¿eh? La cadena de comentarios a la publicación señalada en el grupo Al Chile UAMSE es la causa del señalamiento de la comisión de una posible falta de parte de los alumnos. Me pregunto, ¿y estos alumnos qué tienen que ver con este grupo? O sea, yo lo que me pues porque lo que hay digo, una cadena de comentarios que emitieron. No, ellos. Por eso, pero, o sea, aquí no dice que estos alumnos son parte de este grupo y que ellos dijeron tal cosa. O sea, se dice que en el grupo se dijo tal cosa y se dice que hay unos involucrados, pero en ningún momento se dice estos alumnos son parte de este grupo y estos alumnos dijeron tal cosa, quién dijo cada cosa. O sea, bueno, este es un asunto nada más de formas, ¿no? O sea, a mí el documento no me queda claro, si yo lo leo no me queda claro qué es la relación entre los alumnos. Me queda claro que los, por alguna razón los llamaron, por alguna razón los entrevistaron y tienen unas conclusiones, pero el documento no dice. Estos alumnos son parte de este grupo. Sí, los documentos anexos forman parte del documento del dictamen, ¿no? Por eso también están enlistados dentro de los antecedentes y en el punto 6 de estos antecedentes se incluye como primer elemento el escrito presentado por las alumnas para señalar la comisión de una posible falta.
En el momento en el que enuncio la existencia de este documento, di lectura al mismo y en este se hace el relato de lo señalado, ¿no? Okay. Igualmente, la decisión de la comisión fue hacerlo de esta forma para evitar malinterpretar, cambiar, reducir, en una intención de sintetizar la posible falta. Y decidimos entonces incluir el señalamiento de la posible falta completo, en el cual se relata de la forma en la que quienes lo presentan lo han señalado, ¿no? Una moción. Hay bocadillos, si quieren, aquí en la mesita de acá. Quien quiera puede pasar a servirse. Ana, por favor. Sí. Bueno, me parece que es un tema muy, muy delicado, porque las instituciones universitarias, además de tener la obligación social de generar egresados como excelentes académicamente, si se quedó destacados académicamente, me parece que también tienen la obligación de tener este desarrollo moral, ¿no?, en sus egresados. Y me gustaría que alguien de la Comisión de Faltas nos pudiera explicar un poco más cómo se llegó a este dictamen, por qué se juzga a todos por igual, un poco como por qué se emitió este dictamen, que lo siento un poco como blanco-negro, ¿no?, de sí o no. Y un poco también, justo decía en alguna parte que no se hicieron los comentarios directamente a estas dos alumnas, sino a un perfil falso, pero yo sí leí que en dos comentarios, por lo menos, no me acuerdo si el alumno Héctor, había mención específica a dos alumnas que sí se lograron identificar físicamente. Entonces, me gustaría entender un poco más, porque siento que estas situaciones se pueden volver a dar, y sobre todo, ahorita Dani creo que va a ahondar un poco más en ese tema, pero se están volviendo a suceder, ¿no? Entonces, sí me parece que esta comisión debería, digo, que el Consejo debería como tener alguna voz un poco más fuerte, ¿no?, en estas situaciones. Si quieren ahora la comisión hacer un comentario, solamente haría como la precisión de que el caso de Héctor no está en este consejo porque no es parte de los alumnos de la división. Daniela. Bueno, pues yo tengo varias cosas que aclarar o que me aclaren. Se supone, en los documentos viene que entregaron las compañeras Nayeli y María José el 13 de marzo, ¿no? Y hay toda una serie, está en la legislación, todos los periodos de notificación y de presentación de alegatos. Y aquí como que es un llamado tanto a la comisión como, pues no sé si una atención hacia nosotros, porque vimos nos reunimos por primera vez hasta el 17 de abril, cuando para el 9 de abril era el último día para entregar nuestro dictamen. Entonces, no sé por qué pasó que se dio todo eso. Y también hay una carta que se entregó casi un mes después, y se supone que el último día para entregar las pruebas son el 30 de marzo, si seguimos con las fechas que están establecidas, ¿no? Esa es una duda en cuanto a como el proceso que se dio, y en cuanto al dictamen tengo otras aclaraciones, pero no sé si quieras intervenir. Sí. Primero estas. Tú y tus compañeros que forman parte de esta comisión no fueron convocados antes, porque antes no eran representantes ante Consejo Divisional, ¿no? La comisión se instaló en los 3 de abril. De la forma adecuada con los entonces representantes, ¿no?, con los integrantes que estaban vigentes en ese momento y que están señalados al principio del dictamen. Y que, por lo tanto, al ser los integrantes de la comisión que tuvieron información por primera vez de este posible caso, de esta posible falta, fungieron después como asesores de la comisión en el momento en el que se hace el cambio de representantes ante consejo y se continúa el trabajo de la comisión con sus nuevos miembros, ¿no? No podían tú o los actuales representantes ser convocados antes porque no eran representantes, ¿no? Pero nos asignaron en el 3 de abril, ¿no? Y nos reunimos igual 15 días después o casi 20. El día que fue el día que fueron ratificados aquí en el Consejo es el día que pueden empezar a reunirse en las comisiones. No recuerdo qué día es. Sin embargo, los tiempos se siguieron de acuerdo con lo señalado en la legislación. Y empiezan a correr a partir de que la comisión, esta que estaba compuesta por los miembros consejeros del año pasado, tienen conocimiento. A partir de ahí
es que se corre el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué días se les tuvo? Se supone que son 3 días hábiles para notificarle a todos los implicados de la posible falta. Entonces, a mí, yo hice las cuentas y no me salen. Así es. A partir de que la comisión tuvo información, se corren los 3 días hábiles que fueron estos... 14 al 16. Lunes... No. Del marzo... 26 y 27, que fue cuando se pudieron notificar los involucrados. Pero, o sea, mi duda es, ¿recibieron la carta el 13 de marzo de, aquí está, así es, el 13 de marzo de las compañeras, y entonces tengo que, en la legislación dice, a partir de que reciben esa carta, se manda casi inmediato la notificación y ahí hasta 2 días hábiles para notificarles. Te y digo, me estás diciendo que les notificaron hasta el 27. A partir de que la comisión recibe la carta, no el día que se entrega la carta. Porque la comisión no tiene conocimiento hasta que se pueda reunir. O sea, la carta la recibieron el 23. ¿O qué día? Perdón, otra vez. Sí, ¿qué día citamos a la comisión la primera vez? Debe estar no puesto en el... La comisión de falta se reunió el día 23 de marzo por primera vez. Está señalado en el dictamen. En el punto 5 de los antecedentes. Ok, entonces cuenta a partir de ahí todos los tiempos. Gracias. Así es. Ah, bueno, no sé si alguien más iba a querer hablar. No sé si alguien más quería hablar de respecto al dictamen. ¿O continúo? Ah, ok. Pues a mí, la verdad, bueno, yo formo parte de la comisión de faltas, sin embargo, no pude estar en las juntas que se dieron para hacer este dictamen, y pues lo encuentro bastante contradictorio, porque hablan de, en una parte, de que todo esto es ajeno a la universidad, y en otras partes dicen como la universidad y la institución no debería de pasar por alto esto, no deberíamos de… Esto es, el lenguaje y expresiones amenazantes son impermisibles entre los miembros de la comunidad, y sin embargo no se está ejerciendo ninguna sanción administrativa, ¿no? Y la sanción administrativa pues puede ir desde la amonestación escrita hasta la expulsión. Yo considero que para este caso y esta situación sí deberíamos de considerar dejar por lo menos una amonestación escrita a todos los involucrados, porque si no sería como pasar por alto. Ahora, hablan de que la universidad debería de promover el diálogo y todo eso ya se ha hecho. Desde hace un año se conformó la Asamblea Feminista y se han promovido actividades para establecer el diálogo. Entonces, el hecho de que a partir de que estas compañeras se sientan amenazadas, quieran decir, es que hay que promover el diálogo pues ya se había promovido, ¿no? Y justo a partir de ese diálogo es que se les hizo estas amenazas. Entonces, eso es, no sé qué opinen como los demás al respecto, no creo que debería de ser tomado a la ligera. Si bien los compañeros aclaran que no fue dirigido a las compañeras, es evidente que las compañeras, al momento de que les dicen, oigan, están estos comentarios, pues no tienen muy claro si es para ellas o para ambas o solo para Maritza Soto, ¿no? Entonces, creo que no es algo así como, ay, me dejé llevar, ¿no? Porque también leo eso en las disculpas de todos los únicos 3 compañeros que las presentaron. Pusieron, me dejé llevar por el relajo, no me di las consecuencias, y es como, ¿verdaderamente crees que si se ha visibilizado esta cuestión de la violencia de género hacia las compañeras, que no iba a haber algún tipo de respuesta en defensa? O sea, eso es por lo cual yo pongo en duda como estas pseudo disculpas, a mi parecer son pseudo disculpas, porque tampoco están, pues,
viendo en el panorama general de que esas compañeras se sintieron agredidas por su comentario. O sea, lo aclararon justo cuando ya hay un proceso, ¿no? Pues ahora sí que una posible falta en su contra, ¿no? Entonces, eso para mí, pues, refleja que no es, este dictamen no creo que le haga justicia a lo que las compañeras están exponiendo, ¿no? O sea, las compañeras no están queriendo ni vengarse ni nada, ¿no? Solo acudieron con las instancias correspondientes y en lugar de tomar una actitud de reflexión, se ha suscitado también en los medios, en las redes, como cuestionar, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? O sea, qué exageradas son. Y eso me parece bastante grave, ¿no? O sea, ¿por qué no? En lugar de decir, bueno, creo que la regué, voy a adoptar una actitud de dejar claro que no las quise agredir, se les sigue cuestionando, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al dictamen que emitieron los demás miembros de la comisión. Sí, digo, me parece que no se está de ninguna manera tomando a la ligera el caso, pero creo que hay una cuestión que es como muy importante para el criterio de la comisión y está en el punto número 8 de las consideraciones, y es que justamente la lectura y el juicio están marcados porque no el señalamiento no iba directamente contra las alumnas, sino contra un perfil que no está claramente identificado. Y me parece que esa es la cuestión clave. Si hubiera habido un señalamiento directamente contra las alumnas, creo que la actitud habría sido necesariamente muy distinta. Además, creo que también habría que poner en consideración que este caso no ocurre solo, sino está enmarcado en un contexto que, por supuesto, está señalado por el surgimiento de la Asamblea Feminista, pero también por la integración de comisiones de consejo académico que están buscando una normatividad y una serie de estrategias, no solamente para pensar en cómo se sanciona esto en las faltas, sino más bien cómo lo hacemos para que esto no pase. ¿Sí? Pensando no únicamente en el asunto normativo y en las posibles modificaciones en reglamento de falta de alumnos, sino en la generación de estrategias y de un conjunto de acciones que permitan evitar este tipo de actos. Y creo que justo habría que verlo como en ese contexto, y me parece que también la comisión lo está leyendo así, por lo mismo dentro del dictamen se está buscando que estas comisiones estén informadas del caso para que lo consideren dentro de los trabajos que están haciendo. Yo en lo personal formo parte de una de las comisiones y sí, estamos esperando que justamente el Consejo Divisional tuvieran estas sesiones para que tuviéramos acceso a la documentación y la integráramos dentro de las discusiones que vamos a estar teniendo. ¿Sí? Igual, o sea, sí entiendo esta parte, que no era, bueno, aclararon ya después que las amenazas de Putiza no eran para Nayeli y ni para María José, y puedo entender esa aclaración, pero también pudieron, o sea, lo que no estoy de acuerdo es que están promoviendo también la violencia, o sea, pudieron haber hecho muchas otras cosas antes de publicar eso, pudieron incluso decir, no estoy de acuerdo con que golpeen a María José y a Elsa, pero sí, vámonos a golpear a el perfil falso. Ahora, ese perfil falso, pues, o sea, obviamente hay un miembro de la comunidad detrás de eso. Sí, y eso, bueno, es algo, de hecho, de las cuestiones que están entrando en las discusiones de las comisiones y me parece que van a dar para abundar en el Consejo Académico, porque justamente el problema es qué hacemos con esos perfiles falsos. Vamos a convertir a las comisiones en una suerte de ministerios públicos que hagan la indagación respecto a quiénes son o qué hacemos con ellos. O sea, me parece que eso sí va a dar para un debate bastante profundidad, porque si no es para nada un caso sencillo. Y el asunto es además que sí tenemos, creo que en general en la comunidad, la percepción de que si no hacemos algo pronto, es algo que va a comenzar a ocurrir de manera reiterada. Perdón, Alfredo. Bueno, no, y ocurre de manera reiterada. O sea, desde hace un año están estos ataques hacia las compañeras y no se están quejando de, ay, me dijo tonta o me
o me insultó, o me dijo feminazi, o sea, están diciendo que estaban haciendo una propuesta de golpearse, de golpearlas. Entonces, yo creo que sí es importante establecer un precedente, uh-huh. O sea, que la universidad también se posicione con respecto a estos temas y no dejarlos así como, bueno, pues ya no importa, y que se disculpen entre ellos, porque ni siquiera están arrepentidos, al menos esa es mi interpretación, obviamente sí expresaron otra cosa, pero, o sea, están disculpándose porque se confundieron ellas, ¿no? O sea, ellas son las que se confundieron, es como, no, tú no te diste a entender, ¿no? Entonces, creo que no es sencillo, o sea, tampoco considero que merezcan ser expulsados ni nada, pero sí que quedó un precedente de un actuar así. Okay. Digo, de alguna manera, este es el precedente, y justo creo que una parte del debate está en de qué tamaño tendría que ser el tipo de antecedente que puede quedar. Sí, al menos el hecho de que esto esté llegando a los consejos, lo estamos discutiendo y justamente vamos a emitir una serie de documentos y de acciones relacionadas con este caso en particular. Me parece que es una manera en la cual la institución fija una posición sin deslindarse del problema, porque creo que estaba presente la alternativa de la salida legal respecto a que esto ocurrió en redes y por lo tanto no nos compete y prácticamente nos negamos a oír siquiera del caso, cosa que no fue lo que ocurrió, sino más bien es lo tomamos y veamos cómo con los instrumentos que nos da la legislación podemos generar alguna clase de respuesta. Entonces lo que me está diciendo es que eso lo van a terminar por resolver en el consejo académico, o sea, porque, o sea, a mi entender, igual tampoco, a lo mejor entendí mal, o sea, si están diciendo que no haya ninguna sanción administrativa en este dictamen, pero que se les exhorte a bla, 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 o sea, se les va a hacer una carta o ahora no entiendo, estoy diciendo de un precedente, pues sí, de que haya una amonestación escrita, pero si, o sea, con esto, ¿qué va a pasar? O sea, ¿los alumnos van a tener esto en su expediente o simplemente como pues no hay medida administrativa, es como si nada hubiera pasado y ya lo van a resolver en el otro órgano colegiado? Eso no entiendo. Digo, lo que procederá es lo que está marcado tal cual en el dictamen, que tiene que ver con estos exhortos que se van a emitir desde el Consejo Divisional y el proveer la información a las comisiones que están trabajando sobre el tema, que consideran estos casos como parte de las discusiones. Un poco el impacto en términos a lo mejor personales de los involucrados tiene que ver justamente con que sus casos son lo que van a alimentar las discusiones de las comisiones que tomen las decisiones en última instancia o que hagan las propuestas para los órganos competentes, ¿sí? Más allá de la figura de la amonestación escrita, que tenía como otras implicaciones en términos legales. Pues, ¿cuál es la implicación de la amonestación escrita? ¿Eso solo es que sea vinculante y ya o qué? O sea, en realidad, ¿no les va a afectar o sí o qué onda? A ver, hago la aclaración también con el ánimo de que participen el resto de los consejeros, ya que tanto Alfredo como Tonat se impidieron la palabra desde hace rato. Un exhorto es una comunicación de una instancia hacia una persona que no tiene repercusiones administrativas, ¿no? Por un lado, como lo menciona Octavio, la clave está primero en que no se puede comprobar que haya amenaza o agresión a integrantes de la comunidad en vista de que desconocemos la identidad detrás de este perfil Maritza Soto. Por lo tanto, el asunto no es posible tomarlo como una de las faltas graves establecidas por la legislación, que son estas faltas graves las únicas que tienen sanciones administrativas. Por lo tanto, nos es imposible establecer alguna sanción administrativa, ¿no? Miren, mi comentario es no estoy defendiendo ni a favor ni en contra de nadie, ¿no? Para que no haya dudas, sino de la forma.
Ahorita la compañera está diciendo que las personas que se entrevistaron aquí dijeron que no había sido su intención o que no había sido para esas niñas, sino para otra, etcétera. Entonces aquí ya hay controversias, aquí ya hay aspectos que parecen como... Ah, y además dicen que averiguaron, eso lo dijeron hace rato, como que averiguaron o identificaron quién era, ¿no? Entonces esto ya se convierte en una especie de acción en donde parece haber fiscales, parece ser jueces, y me parece como complicado, ¿no? No me parece, o sea, un documento así, que le falta esa información, me parece que es un documento que no está bien hecho. Y es, como es algo muy relevante, muy importante, lo que pasó, me parece que este documento no está bien, ¿no? ¿Cuál es la información que crees que falta? Por ejemplo, que entrevistaron a las personas, a las que están siendo... ¿sí? No sé cómo se dice. Es el punto número 7, sí, de los antecedentes. O sea, que dijeron en las respectivas entrevistas que no había sido para... que sus comentarios no habían sido para las personas que se quejan. Eso a mí me parece importante. O sea, ya hay un asunto de interacción en donde normalmente en estas cosas, cuando hay controversias civiles o de carácter penal, un juez toma la decisión. Entonces están haciendo como la labor de un juez aquí. Están tomando, dicen, bueno, pues sí fuiste tú. O que también identificaron, o sea, ya identificar, están haciendo la labor como de un policía judicial, ¿no? Entonces, yo no sé si eso ya corresponde y si está bien hecho. O sea, yo me refiero a la forma en que esto está siendo llevado, ¿no? Uh-huh. No sé si revisaste la documentación completa. Pues aquí, Alfredo, tengo, en el punto 8 dice reglamento de alumnos, historias académicas. Hay muchas historias. Y después dice Carla, Marco, María, opiniones de terceros, Sergio y Yamile. No sé si hay algo más. Se envió la carpeta completa a dice los punto consejeros. 8, anexos además a de este dictamen se incluyeron, sí, las respuestas de los involucrados que decidieron presentarlas, las historias académicas, los correos electrónicos que enviaron los miembros de la comunidad consultados. Eso está en la documentación, pues, de la convocatoria del consejo que yo se no lo tengo, o sea, nada más dice todo lo que yo entiendo que recibí fueron dictámenes. Hay 5 dictámenes. Todo está en la documentación. De hecho, los comentarios de Daniela no estuvo físicamente presente. O sea, lo que está comentando a partir de los documentos que fueron enviados. Respecto al asunto de convertirse en el Ministerio Público, por supuesto que no se trata de eso, pero habría que recordar las competencias de la Comisión de Faltas. Uh-huh. El artículo 22 del Reglamento de Alumnos dice que la Comisión, para emitir su dictamen, y el Consejo Divisional para aplicar la medida administrativa, en casos como este, deberán considerar los siguientes criterios: la conducta observada por el alumno, el desempeño académico del alumno, los motivos que impulsaron al alumno a cometer la falta, las circunstancias externas de ejecución de la falta y las consecuencias producidas por la falta. Lo cual da como un marco de respecto al tipo de indagación y al tipo de información a la que tendría que tener acceso la Comisión de Faltas, que creo que sí la distingue de alguna manera del trabajo de la Procuraduría de Justicia. Es que creo que más bien aquí faltó que reenviaran al resto de los integrantes del Consejo los anexos, o sea, lo que leímos hace rato en cuanto a el escrito que mandó. Bueno, yo no lo veo en la carpeta, en la última, o sea, para la orden del día de hoy, en esos anexos, sí, como dice el doctor Alfredo, no es... Ajá, por eso. O sea, como que... ¿Cuál es el que no encuentro? O sea, la queja de... O sea, la queja de Nayeli y María José, o sea, quizás le hace falta un poco ese contexto. Digo, bueno, yo como estaba, sí, pero así no lo ubico así inmediatamente, quizás... No, pues a mí, perdón, se me llegó por correo y también puedes meterte en internet y lo acabamos de leer, uh-huh, o sea...
Sí, está en la página, precisamente del Consejo Divisional, en los documentos es el precisamente el punto 8, ¿no? El punto 8 y es un archivo ZIP donde vienen varios documentos ahí. Bueno, iba Toransen. Bueno, a mí y lo que quiero externar como, como integrante de la comisión de faltas al resto del Consejo Divisional es que sí me siento un poco frustrada en cuanto a, de alguna manera coincido con Daniela, en cuanto a que no podamos dentro del marco de la legislación y dentro de lo que se puede o no se puede hacer, que no se pueda poner por lo menos una falta administrativa en el expediente de cada uno de estos alumnos involucrados en este, en todo este proceso. O sea, sí me parece que si bien la solución no es expulsarlos, tampoco, o sea, porque parece que el exhorto nada más se queda en pues sí, tal y cual cosa, ¿no? Te recomiendo tal y esto. Y no sé si tenga la suficiente fuerza como sanción, pues, o sea, y exponérselos al resto de los integrantes del Consejo, que sí, sí tengo esa sensación como de que no es lo suficientemente fuerte esa sanción para los involucrados. Estuvimos ahí juntos trabajando varias horas, ¿no? Con muchos dilemas que resolver y deliberaciones. Yo digo que esquemáticamente las dos cartas que desencadenan que se junte la comisión están dirigidas contra una agresión, ¿no? Se entrevista a las personas que presentaron la carta y lo que empezamos a deliberar es si los alumnos que luego entrevistamos eran los que estaban amenazando a estas personas, ¿no? Y concluimos que no era así. Eso no implica que no sea grave que estén amenazando a Maritza Soto. Pero Maritza Soto no fue la que metió la carta. Ese fue el dilema que tuvimos, ¿no? Ahora, yo entiendo que el proceso del que inició el tema sigue abierto en CNI. O sea, que ese sí es algo que todavía no se ha resuelto. No sé en qué vaya a acabar. Entonces, ¿el CSH? ¿En los dos? Ok. Entonces es... Los dos van a volver a hacer la determinación. Digamos, entonces será otro punto que creo que es relevante tratar, y si no acá que la abogada me haga favor de sacarme del error, es que en términos de establecer una sanción, no está claro qué es espacio de la UAM y que eso es algo que se tiene que llevar a colegio. Porque discutimos al principio el hecho de que si algo en Facebook era materia de debate en esta comisión, ¿no? Entonces empezó, sí, porque fue de un evento derivado de la UAM, pero ahí hay, hasta donde entiendo, una laguna en la legislación universitaria, ¿no? Entonces, el dilema que tuvimos, lo digo para Daniela y para todos, es que uno está actuando como académico en una comisión que está respondiendo a una posible deliberación jurídica, ¿no? Es decir, que entonces uno quisiera amonestar, uno quisiera esto, pero... Por otro lado, al que amonestas o al que suspendes, te puede contestar, digamos que jurídicamente, ¿no? Eso es más o menos mi sensación de esta primera experiencia que yo he tenido al respecto. En lo que hubo acuerdo en todos era en este exhorto a que esto sea trabajado en las comisiones del Consejo Académico, a que se siga y se quede de manera permanente abierta una discusión con respecto al tema de la violencia y al tema de la violencia en las redes, como que esa fue la parte donde nos sentimos más cómodos porque es la parte que los académicos podemos plantear, ¿no? En todo caso, el tema de lo jurídico sí pudiera desencadenar pues, cuestiones del Ministerio Público, me parece, ¿no? Por ejemplo,
que alguien demandara no ante un consejo divisional, sino ante el Ministerio Público a una persona por amenazas, ¿no? Es como ya otra materia, ¿no? Digo esto porque es como la atmósfera, y acá están compañeros, está Tonatzin, por si quieren agregar o desdecirme de lo que ahorita ha firmado, ¿no? Pero ese fue el ambiente en el que se dio el trabajo en la comisión, ¿no? Sí, exactamente, como lo señala Toño, fue así como se llevó a cabo el trabajo, y además en la parte final del dictamen se reconoce que el asunto con la legislación, más que ser una laguna, es que digamos la realidad avanza más rápido que la legislación, y entonces hay espacios de interacción que no están o no han podido ser contemplados todavía en la materia de la normatividad, ¿no? Efectivamente, la discusión se dio, como lo señala Toño, se decide dar por conocido el caso, en tanto partimos de un evento en la unidad, partimos de que los involucrados están forman parte de la comunidad universitaria, pero al llegar al punto en el que es imposible saber quién es Maritza Soto, primero tenemos un vacío de que no hay una persona, ¿no? Jurídicamente hablando, más allá de que haya una personalidad virtual en Facebook, con la cual podamos entendernos. Y por otro lado, por supuesto que preocupa y que es motivo de consideración que aquellas comunicaciones, intercambios, interacciones que se lleven a cabo a través de las redes sociales, ¿no? Digamos del mundo virtual, aceptamos que forman parte del mundo real. Son canales y medios de comunicación, como se menciona aquí, interpersonal pública. Es decir, hay una amplia cantidad de personas que pueden participar de la comunicación en márgenes más o menos amplios de apertura al público, ¿no? Los grupos pueden tener diferentes configuraciones en las que solamente una persona, dos personas, un grupo, los integrantes del grupo, y al mismo tiempo las publicaciones tienen unas configuraciones de privacidad, etcétera, que forman parte de procesos de comunicación que escapan completamente a las posibilidades normativas de la legislación universitaria, pero que consideramos que es necesario que se tomen en cuenta y que se revise también en su momento la legislación para contemplar los nuevos elementos de realidad que pueden... podrían en algún momento significar una tipología distinta de las faltas, ¿no? No solamente de las faltas graves sancionables, sino de las faltas en general, y de cuáles serían los procedimientos ideales para actuar en casos distintos, ¿no? Carecemos entonces de esa normatividad porque la legislación no avanza tan rápido como la realidad, y muchas realidades de la universidad al mismo tiempo empujan más fuerte que otras. Sin embargo, eso no quiere decir que la comisión de ninguna manera minimice, ¿no? Decimos que es impermisible que los miembros de la comunidad se comporten de determinada manera, que sean groseros, que sean amenazantes. La cuestión es que al no encontrar que esas amenazas hayan sido proferidas directamente a un miembro de la comunidad, es imposible sancionar. Es que decías que hace rato me dijiste como es que no solo se sancionan las faltas graves, sino, o sea, aquí veo que las faltas desde la amonestación, o sea, lo que yo estoy diciendo es que no se considere como una falta grave, sino como una falta que tenga una amonestación. Entonces ahí como que me confundí un poco, y mis compañeros Héctor y Elsa me pidieron si podían, preguntaron si podían tomar la palabra, y no sé, quisiera someter eso a votación. Sí, como que el procedimiento es que hablan los integrantes del consejo, y una vez que se agota la lista de los integrantes, hablan los externos. Sí, yo quisiera comentarle que no fue una reunión, fueron varias reuniones las que hicimos. Somos padres de familia, todos tenemos hijos y no quisiéramos que esto le sucediera a nuestros hijos. También somos profesores y tenemos a los alumnos, que tampoco quisiéramos verlos que les suceda eso.
Pero lo que sí tienen que entender ustedes es que no podemos poner nuestra parte sentimental a un problema, sino que nosotros nos tenemos que basar en una legislación y de ahí surgió todo esto. Desafortunadamente, y aquí a lo mejor sí le aclaro al doctor, todos los papeles que se nos entregaron y todo lo que sus compañeras se entregaron como muestra de la falta, no es que no hayan sido para nosotros suficientes, sino que más bien fue cosa de que ellas no lo tenían personalmente sacado de su teléfono, sino que fue, me lo dieron, y también las personas que vinieron a platicar, los involucrados, también traían pruebas de lo que a ellas también habían contestado. Entonces aquí se estaba haciendo ya un círculo vicioso de que yo te presento mis pruebas que me convienen y tú me presentas las pruebas que te convienen. Por eso es que se les pidió que nos enseñaran la página para nosotros ver desde un principio cómo empezó toda la plática. Desafortunadamente eso era lo que no existía. Lo que sí queremos que entiendan es que no estamos de acuerdo en lo que está sucediendo ni lo que sucedió. Los vamos a apoyar al 100%, pero nos tenemos que basar en una legislación. Y desafortunadamente no hay pruebas suficientes como para haber dicho esta es una falta grave para poder dar una determinación. O sea, quiero que eso quede muy claro. No fue una reunión de, ay, no, me caes bien, me caes mal, y sabes que, ay, mira, no. Fue un análisis bastante fuerte. Aquí la compañera de ustedes, que es alumna, podía hacerlo. Un principio se había pensado una cosa, otro día otra cosa. Nos fuimos al otro día. Y hay que sentarse a analizarlo. Acusar a alguien se necesitan demasiadas pruebas. Y pruebas reales y pruebas que te hayan a ti suscitado. No somos jueces, pero pues somos papás, ¿no? O sea, que podemos dar una solución, pero sí, sí quisiéramos que tomen en cuenta que la comisión no tomó así como que superficialmente este problema, sino al contrario, es un problema para nosotros que sí está afectando, y lo que se pidió que se hiciera, como dice la señorita, de que ya lo están haciendo y no sé qué está haciendo, pues hay que hacerlo más. Nosotros lo que también estamos pensando es que y es más, se comenta al final que ustedes pertenecen en el área de diseño, tecnologías y comunicaciones, que son las más fuertes para poder resolver este problema, pero para afuera, no nada más dentro de la UAM. Afuera hay muchas cosas que pasan que nadie nos enteramos. Y yo creo que eso se tiene que insistir más, aunque ustedes ya lo hayan insistido, uno de los comentarios que se hicieron es que nosotros los profesores lo comentáramos hasta dentro del salón de clases, como parte de nuestra educación, no nada más de la materia, sino civil, ¿no?, hacia la gente. Sí, quisiera que lo vean, lo analicen muy bien. Creo que el escrito no está basado acorde a la abogada, acorde a lo que nosotros tenemos que contestar. Y se vuelve a insistir, porque creo que aquí hay mucha insistencia de que se diga ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Qué hiciste? ¿Y qué es lo bueno? No son perdón que lo diga tan feo, pero no son cartas de amor. Son decisiones que tienen tres palabras en donde dice sí, no, y no das recomendaciones. Aquí a los involucrados, después de leer todo esto, creo que sería interesante que se acerquen a la comisión, que se acerquen a nosotros para que les demos una mayor explicación, que no esté escrito, pero que fue lo que sucedió, y el consejo que le estamos dando a ustedes como los alumnos. Gracias. Sí, y un poco abundando en lo que decía Dina, pero también con lo que comentaba hace rato Raúl, habría que considerar que, de acuerdo a lo que marca la legislación, no sería viable esta salida de la amonestación, porque si hay una falta, es necesariamente la que señala el artículo 10, que es amenazar o agredir físicamente, lo cual es considerada una falta grave y por lo tanto la sanción va desde la suspensión de 2 trimestres hasta la expulsión definitiva. Entonces como que, y justamente tiene que ver, me parece, con lo que decía Raúl, de la velocidad a la que avanza la legislación. Justamente tenemos o algo que es una falta o la falta grave, y en medio quizás nos están haciendo falta categorías. Bueno, no sé si hay alguien más del consejo que quiera hablar. Bueno.
Ok, pues compartirles un poco, o sea, sí, como bien dice doctor Antonio y la doctora Dina, o sea, de lo que estuvimos haciendo en la comisión de faltas no fue algo sencillo, pero también, o sea, y una vez más decirles o externarles al resto de los integrantes del consejo que esto requiere primero generar conciencia. O sea, si nosotros no ponemos el dedo sobre la llaga de que tenemos un problema de violencia normalizada, no nada más en la división, en la unidad, en la sociedad en la que vivimos, y no hacemos algo al respecto, o sea, como individuos de este órgano colegiado y empezar a establecer a la par o como producto de lo que se dé en las comisiones del Consejo Académico, que ya están dadas para ello, si no empezamos a hacer algo de manera urgente, o sea, esto no solo se va a repetir, sino como decíamos en el dictamen, se va a ir a una violencia en escalada. O sea, es algo que tenemos tan normalizado y que no basta con nada más decir, ah, ya me sometieron a un proceso de posible falta y ya dije, desdije, me puse en una postura, sino que también estos compañeros se tienen que involucrar en un proceso para la difusión de esta conciencia de violencia, de lo que está pasando, para que en un dado caso se pudiera dar un cambio un poco más de fondo, o sea, no tanto superficialmente. O sea, para mí creo que es algo muy importante que no, que pues dado el dictamen también se exhorta y se recomienda que es delicado y lo quiero decir de viva voz para que no se quede nada más en el papel y quizás transmitirles un poco de esta sensación que tengo de urgencia de lo que se debe hacer para dejar de normalizar comportamientos violentos. Yo, es que se me queda como muy grabado el... esta cuestión, también esta frustración que comparto con Tonantzin, pero, o sea, pareciera que cuando existe una laguna en la legislación, todos nos quedamos perplejos y no, y casi como atados de manos, y yo no sé qué tan cierto sea eso, ¿no? O sea, no sé dentro de las lagunas cómo nos podemos posicionar, ¿no? O sea, así como también puede ser hacia un lado, o sea, tender hacia un lado o hacia el otro, y bueno, obviamente... Yo reafirmo mi postura, mi tendencia es a que sí haya una amonestación y bueno, independientemente de lo que pase, ¿no? Nada más una última pregunta. En cuanto a los puntos que sí puede hacer la universidad, ¿no? Y en las capacidades que sí tenemos de esto de promover un ejercicio reflexivo permanente y todos estos puntos que me parecen muy importantes, ¿cómo nos podemos asegurar de que sí pasen y no se queden solamente en este dictamen? O sea, ¿eso se va a mandar a colegio o va a haber algún representante que se haga cargo de ver que esto sí suceda y no se quede solamente justo en esta junta ya, ¿no? Me parece importante que se le dé seguimiento, ¿no? Al tema ya. Todo este trabajo se hace a través de comisiones, ¿no? Están por un lado las ya mencionadas del Consejo Académico, pero también la posibilidad, que ya se ha discutido muchas veces en este Consejo, de que se nombre una comisión propia del Consejo. Pero en tanto ya existen dos comisiones que tienen como función establecer las estrategias al nivel de la unidad, nos parece que sería ir un poco a contracorriente, en tanto que además hay miembros de este consejo que participan en esas comisiones. En todo caso, lo que pasa es que ya no podemos incluir como parte de la orden del día, pero se podría hacer alguna clase de exhorto a la comisión. Habría que ver con la abogada cuál sería el mecanismo técnico específico para que desde las estrategias que se planteen, se dé seguimiento a los casos que o las acciones que los consejos divisionales determinen en relación al tema, justo para que haya alguna clase de competencia y quede claro quién le va a dar seguimiento a esto. Pero que me parece que no sería no repetir las actividades, sino que posiblemente dentro de las estrategias y dentro de una posible comisión que se encargue de esto de manera permanente, que podría ser una de las salidas a las que se llegue al final, también se esté dando seguimiento a los casos particulares que emanan de los consejos divisionales. Y por lo pronto, me parece que tenemos que estar todos pendientes y si vemos que no pasa nada la próxima sesión, sacar el tema y mantener la discusión, justamente al menos visibilizar el asunto. Bueno, si no hay más participaciones del consejo, les pediría votar por dar la palabra a Nayeli Cruz, Héctor Vázquez y María Elena Lisiaga. Se aprueba por unanimidad darles la palabra
Nada más, la recomendación es que dejemos que los participantes se expresen en línea, en su totalidad, y después los integrantes del consejo procedamos a realizar los comentarios y respuestas respectivos. Entonces, Nayeli, si quiere acercarse a los micrófonos para que además se registre todo. Si quieres. Hola a todos y todas, buenas tardes. Pues me llama un poco la atención que la compañera Dina haya dicho que acusar a alguien es muy difícil, y me preocupa que si acusar a alguien es muy difícil, y estoy totalmente de acuerdo con ella, desestimar también como el hecho de que pasó algo también es muy difícil, ¿no? Entonces agradezco totalmente la... pues el trabajo de la comisión, yo sé que fueron muchas horas de debatir, de exponer como puntos de vista, de intentar llegar a un acuerdo en cómo vamos a avanzar con los discursos de odio, con la violencia, con las interacciones de los integrantes de la comunidad universitaria, pero también en estos vacíos de la legislación nadie ha hablado de cómo me van a garantizar la seguridad en la escuela, ¿no? Yo no soy, me gustaría ser juez y parte, pero no puedo serlo, así que yo no sé si estos compañeros lo hicieron con la intención hacia mi persona o no, por eso llevo el escrito a las instancias necesarias para que alguien me diga sí o no, para que hagan lo necesario, porque yo estoy sintiéndome insegura en la universidad. Entonces, de pronto, vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo este dictamen me va a dar una seguridad de venir a la escuela pues sintiéndome tranquila, ¿no? De caminar por los pasillos y no sentirme intimidada o pues todas estas cosas que rodean a la violencia, ¿no? Que no nada más son como, ah, es que le dijo y se dijeron y bla, bla, bla. También me llama la atención que el debate se haya ido hacia el perfil falso, porque si bien es un perfil falso y no podemos como legislar dentro de las redes sociales, es una verdad que estas personas jamás se manifestaron en contra de los deseos de este perfil falso, sino que avivaron esa discusión y abonaron a esa discusión en donde querían y apoyaban esa primera acción de este perfil falso que creo que ya todos conocemos, ¿no? En ese sentido, pues sí me gustaría como llamarlos a la reflexión. Yo sé que han trabajado bastante, pero queda todavía ahí un hueco, ¿no? Si la legislación no me está dando como certeza como jurídica o esta seguridad dentro de la instancia, pues ¿cómo vamos a atacar eso, ¿no? O sea, una disculpa pública como se ha dado en otros consejos, o el hecho de decir vamos a desarrollar más como cosas de la prevención, bla, 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 de verdad me va a mí a dar esta certeza de venir a la escuela con seguridad, porque yo no lo creo, ¿no? Y en este momento les hago externo eso, y también me llama la atención que hayan dicho como que no nos dejemos llevar por las emociones, que estos no son cartas de amor, y sí, sencillamente no son cartas de amor, ¿no? Las cosas son tan sencillas, como decía de nuevo la compañera Dina, ¿sí o no? Entonces, les pregunto, ¿creen que hubo violencia en estas acciones? Para mí es claro que sí. Y si es tan sencillo como un sí o un no, les pediría que por favor pensaran más la deliberación de esta comisión de faltas. Y pues ya, muchísimas gracias. Gracias. Héctor Vázquez. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero, en el dictamen se menciona que este es un espacio ajeno a la universidad. Aquí me gustaría como aclarar esta parte. Si bien sabemos que la escuela, la unidad, nuestra convivencia universitaria no es física, tenemos otros espacios en los que hay mayor interacción. Todos sabemos que después de cierta hora dentro de la universidad no hay nada de actividad, es imposible ver a compañeros, no hay una interacción, una comunicación entre todos. Este espacio es un espacio digital el que tenemos, lo que es Acontece UAMC.
Este espacio es un espacio, ahorita dijeron, dijeron que tenía 3,000 y tantos integrantes, crece constantemente. Este grupo es un grupo donde hay estudiantes, académicos, trabajadores, páginas de vinculación como son sistemas escolares, movilidad, la Escuela de Artes y Oficios, las divisiones de comunicación, de CNI, tienen a los grupos de todas las licenciaturas, socioterritoriales, humanidades, tecnologías. Este es un espacio apropiado por la institución, que no es institucional, porque es de los estudiantes y para los estudiantes. Esto es algo problemático porque se han visto constantemente la repetición de estos círculos de violencia desde el lenguaje que se ocupa. Y es preocupante porque si bien no todos y todas los involucrados en este caso contribuyen constantemente a esa verbalidad de violencia, hay muchos que sí contribuyen constantemente. Entonces es algo preocupante el verlo, porque no se pueden tomar tantas sanciones, no se pueden tomar ciertas medidas desde este grupo, porque creen que es un espacio que no pertenece a la universidad, cuando es un espacio digital que está apropiado por los estudiantes y por todo el espacio, por todo lo que conlleva la universidad. Es algo que sí considero que debería de tomarse como alguna sanción, porque si bien ya lo dije, no es un espacio físico, pero es un espacio digital de los y las estudiantes de UAM Coajimalpa. Y pues ya, gracias. Gracias. ¿Y María Elena? Aquí. Hola. Buenas tardes. Creo que toda esta reunión sí abre el espacio a que todo el mundo presente una disculpa bajo su opinión, que debe ser súper respetable, ¿no? A lo mejor uno se disculpa por personalmente por el mal uso del lenguaje y a lo mejor el mal uso de los medios en los que uno participa. Sin embargo, creo que cada uno de los casos debería ser tratado individualmente, ¿no? Me parece que en los últimos minutos es como si se tratara de buscar que se acepte una sanción obligatoria. Aunque esta sea escrita, creo que en el mejor de los casos, desde una sanción escrita hasta la expulsión, sería nuestra mejor opción, ¿no? Sin embargo, creo que es como en un delito, ¿no? Es nuestro primer aviso, es en la primera vez en la que nos damos cuenta que nuestras acciones tienen más consecuencias de las que uno cree y que afecta a otras personas a las cuales nosotros no queríamos afectar. Sin embargo, creo que esto podría funcionar como un precedente para que en el caso de que alguien reincida, entonces es claro que sí hay una actividad agresiva y que a pesar de que ve cómo afecta, no lo entiende, ¿no? Entonces creo que ante un primer aviso, al menos yo como una imputada, me parecería que se podría mostrar un poco de tolerancia al no poderse comprobar que nuestros comentarios sean por ellas. No, por ejemplo, y también sí, o sea, como imputada sí apoyo a que se creen ejercicios de reflexión, porque se ha demostrado que todos, desde los imputados hasta aquellas personas que acusan, no nos manejamos con el respeto debido, ¿no? Entonces, no me gustaría que estos ejercicios de reflexión fueran nada más para aquellas personas que han sido como culpadas de agredir a otros, ¿no? Y me tiemblan las manitas. Y sobre lo de esa violante que busca que alguien le asegure su seguridad, me parece que está en todo su derecho, ¿no? Yo me pongo en su lugar y en ningún momento a mí me hubiera gustado que me agredieran y que yo me sintiera amenazada, al menos físicamente. Sin embargo, creo que sí debe ser todo muy dispuesto a la persona que la agredió. Pero sí estoy completamente de acuerdo en que de alguna manera se le asegure que va a estar segura en unidad. Y pues ya. Gracias. Ok, gracias. Bueno, me parece que respecto a lo que se comentaba, por supuesto que habrá que me pasan el aviso de que estamos cumpliendo 3 horas de sesión. Por norma, cada 3 horas hay que preguntar si estamos dispuestos a seguir aquí para seguir con los trabajos del consejo.
durante otras 3 horas, lo cual no quiere decir que vayamos a estar las 3 horas completas, solamente que cada 3 horas se pregunta. Entonces, los que estén de acuerdo en continuar la sesión. ¿Aprobado por unanimidad? Gracias. Me parece que sí, en efecto, hay como varios problemas y en distintos niveles que tocan, además, aspectos sumamente diversos. Lo que comentaba Héctor respecto al asunto de la del sitio de Acontece UAM y qué son los espacios institucionales, creo que es algo que justamente también nos está metiendo en un problema y paradójicamente es algo que hace 2 sesiones nos llevó a tomar acciones en el sentido contrario. Es decir, un poco a decirle a la institución, este no es un canal institucional y frente a una queja emitida por un alumno sobre sistemas escolares hubo una reacción institucional como tomando el comentario o el post en el grupo de Facebook como si hubiera sido una queja formal, cosa que tampoco es lo conducente, porque justamente no es un no es un canal institucional y por lo tanto no se puede dar por enterada ahí la institución de lo que está ocurriendo y no puede proceder mediante oficios y mediante comunicaciones formales cuando no hubo en primera instancia una comunicación formal, y eso fue el caso de lo que pasó con Daniela y que estuvimos nos llevó a emitir una comunicación hacia la Secretaría de la Unidad para que no hiciera eso. Y me parece que, les digo, es un tema como muy sumamente complejo, donde entonces sí, donde no, porque una de las implicaciones de esto es la sobrevigilancia. Es decir, ¿en qué momento vamos a revisar todas las comunicaciones que tienen los alumnos para determinar cuándo hay o no una falta? ¿En qué medios? ¿Cuáles son los medios que entran dentro del margen de lo institucional? ¿Sí el grupo de Facebook? ¿Sí unos? ¿No otros? Facebook sí, pero no Twitter. ¿Un foro de Reddit es algo que realmente se pueda auditar de esta manera? Me parece que nos metemos en otra serie de problemas que además no nos van a permitir llegar a alguna clase de respuesta última que deje satisfechos a todos. Quizás lo más complicado es el asunto de la garantía de la seguridad, en este caso de Nayeli, que me parece que sí, por supuesto que es prioritario el vigilar que esto no tenga consecuencias, pero justamente, bueno, más consecuencias de lo que ya ha tenido, pero creo que precisamente haciendo el símil con lo que pasa fuera de los mecanismos institucionales de las universidades, lo que ocurre cuando esto pasa en el ámbito civil es que se levanta un acta y hay una primera constancia de que hubo un antecedente. Y un poco la finalidad es justamente que exista ese antecedente para entonces sí, frente a cualquier indicio de que esto puede escalar, se proceda con la mayor rudeza posible. Y un poco lo que estamos haciendo al decir vamos a escuchar esto y vamos a generar una serie de acuerdos y emitir dictamen, es generar ese antecedente para que prevenir que esto pueda escalar de alguna manera. Porque reitero, la salida más cómoda era decir justamente esto pasó fuera del espacio de la UAM y por lo tanto no nos compete, ni siquiera vamos a entrar en la discusión en profundidad. No lo estamos haciendo y estamos dejando actas con los nombres de los que están involucrados. Ese es el antecedente y un poco me parece que esa es la posición del Consejo, que de alguna manera media con los espacios que nos deja la legislación y tratando de llenar esos vacíos legislativos, esas lagunas mentales. Bueno, no sé, Jesús. Bueno, ¿qué tal? Si me permiten tomar la palabra, vamos a ver, yo creo que lo que está sucediendo es de suma importancia para todos en esta comunidad, particularmente la división. Como ustedes saben, en Consejo Académico ya hay 2 comisiones trabajando en hacer adecuaciones a la legislación, hacer un reglamento interno dentro de la unidad para atacar directamente los casos donde quede demostrada una agresión o violencia, este tipo de cosas. Se ha avanzado y creo que estamos ante el inicio de un cambio de paradigma. Creo que todos estamos tomando conciencia de lo que está sucediendo, que las redes sociales no están allá arriba en el ciberespacio, sino que son un medio donde interactuamos. Y las interacciones, ¿no?, sean violentas, pacíficas, etcétera, es lo que nos compete, no tanto los medios mismos, que tienen su propia lógica.
Bueno, pero la pregunta que hace Elisa, ¿cómo me siento segura en la universidad? ¿No? Creo que al final en eso debemos trabajar. No caer en la, digamos, falacia de la dicotomía del espacio en red y el espacio físico y esa discusión que se dio en los noventas, ¿no? Creo que la universidad ya está trabajando en la construcción de esta, una cultura de la paz, ¿no? Donde la universidad sea un espacio seguro, donde nosotros podamos tener un refugio de esa violencia que hay fuera, ¿no? Desde el transporte público hasta el narcotráfico, etcétera, y tengamos un lugar para la construcción de la paz. Estamos comenzando en ello, o sea, como que no vemos los cambios muy rápidamente, vemos algunos eventos académicos, culturales, pero ustedes dicen, bueno, pero en realidad, ¿por qué no van y le dicen, ¿no?, a esta persona que, bueno, estaba detrás de un perfil en el caso específico de Facebook? Pero creo que hay algo que no podemos evitar o no podemos obviar, quiero decir, que estos casos, los que nos competen ahora en este consejo y los que están en los otros consejos, realmente yo los veo como los primeros de esta nueva etapa, ¿no? Es decir, esto está sentando precedente para todos, es decir, tanto para las personas agraviadas y sobre todo las que agreden, pues están tomando conciencia de que sí pasan cosas, ¿no? Y que todos, ¿no?, tomarán conciencia del peso de las palabras y las consecuencias que tienen, tanto en los pasillos como en las redes sociales. Es decir, estamos demostrando que sí pasa algo, ¿no?, que sí sucede algo. Y en ese sentido no debemos perdernos en hay una laguna, no sé qué, y ya, ¿no?, sino al contrario, tomar nota y hacer el impulso para que se modifique eso, porque estamos detectando algo que nos pide adecuar la legislación a los nuevos tiempos, y creo que lo estamos haciendo muy a tiempo, al menos dentro de la unidad. Entonces, una vez más, no cabe duda que lo que hemos visto aquí son manifestaciones de violencia, de tipos de violencias, y estamos todos muy preocupados por ello y queremos cambiarlo, cada uno desde su espacio y su trinchera. Entonces, yo quiero decirles que sí, esto está sentando un precedente y abona a una cultura de la paz, que es lo que estamos construyendo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que deseamos? Que esto no suceda, ¿no? No, o sea, no suceda, ¿no? O sea, que se den los espacios para que este tipo de manifestaciones no se den. Entonces, que las redes sociales sean un espacio de impunidad y unas máscaras para la vulgaridad y el mal rollo, pues bueno, estamos demostrando que no es así, que no es tan fácil. Sí va a haber problema, ¿no? O sea, sí podemos llegar allá. Sí hay otros espacios donde podemos nosotros poner esto sobre la mesa. Ahora, sí, efectivamente, ¿no?, como estamos en un nuevo paradigma, pues sí, habrá que pensar hasta qué punto la universidad puede ir a redes sociales, que son un espacio de interacción, en el caso de pues, intercambios agresivos entre miembros de la comunidad, pero creo que ya ha quedado claro que no se trata del medio en particular, sino de llevar esas interacciones a las instancias universitarias y ahí dirimirlas. Entonces yo estoy seguro que las personas que se han sentido señaladas y que sí cometieron un acto de agresión, creo que han sido llamadas ya a este espacio de conciliación y de, sobre todo, de aclaración, no sé cómo decirlo. Es decir, el trabajo de la comisión, que mis compañeros y ustedes han estado ahí, yo no participé en este momento, pero bueno, alguna vez me tocará, esta comisión divisional, es la oportunidad para aclarar este tipo de cosas, para aclararla, pero también para presentar disculpas. O sea, son espacios que la legislación permite para la conciliación. Y eso lo ven aquí en el espíritu universitario, pero también en la jurisprudencia. Es decir, puede haber conciliación antes de pasar al divorcio, ¿no? Se pueden poner de acuerdo y luego ya, ¿no?, sobre la repartición de bienes y no necesariamente ir a un juicio, ¿no? Entonces, estos espacios que hay en la universidad tienen también esa naturaleza. Escuchar a las partes involucradas, porque muchas veces nos vamos con la denuncia y la otra persona, bueno, se siente totalmente indefensa porque no se le ha dado la oportunidad ni de defenderse ni de presentar su caso desde una perspectiva
que no se no ha quedado clara, y eso es esencial, ¿no? Eso es muy importante, y como ustedes saben, la universidad debe respetar los puntos de vista diferentes y de todos para lograr tener una visión lo más objetiva posible. Bueno, entonces quiero decir que el trabajo de esta comisión y estos consejos, pues son esos pasos para el diálogo, pero es el diálogo para buscar la conciliación y, ¿no?, resarcir los daños, etcétera. Y una vez más, para cerrar, ¿no?, todo esto siente un precedente tanto individual como institucional. Ahora todos pensaremos dos veces, ¿no?, cuando sentamos el impulso de insultar o agredir, ¿no?, sobre todo amenazar a alguien en redes sociales, y estamos entrando a esta nueva lógica. Entonces, yo pienso de manera positiva que esto ciertamente está enviando un mensaje claro para impactar positivamente en las interacciones que tenemos como comunidad. Gracias. Gracias, me coincidiría con lo que plantea Jesús. Me parece que es como justo el primer paso para dejar antecedentes, y más adelante, a partir del trabajo de las comisiones, ver de qué manera podemos transformar la institución para atender los nuevos tiempos y los retos que implican esos tiempos en términos de la modificación de las comunicaciones. No sé si hay más comentarios sobre este punto particular. Me queda, o sea, la duda como nuevo integrante de este consejo, o sea, ¿cómo se lleva a cabo eso? O sea, ahorita en el dictamen, suponiendo que se quede el dictamen aprobado, hay ciertas recomendaciones hacia la división y hacia dar conocimiento a las otras comisiones en el consejo académico. Ahí, ¿cómo funcionaría en las subsecuentes sesiones que tengamos nosotros? O sea, ¿se metería como asuntos generales o hay que presentar mociones? O sea, ¿de qué manera se va a dar seguimiento a lo mejor a las recomendaciones para la división, para involucrar a profesores, para involucrar a alumnos, para involucrar pues también al personal administrativo en este tipo de acciones de la cultura de la paz, de un ambiente donde podamos tener mayor respeto y tolerancia? El ofrecimiento sería que desde la elección de la división nos comprometemos a, en la siguiente sesión del Consejo Divisional, añadir un punto informativo respecto a qué ocurrió con las acciones relacionadas al dictamen. Sí, es decir, en qué vamos de todo lo que se está sugiriendo en el dictamen. Y bueno, no sé, yo trabajé en la primera comisión que se formó para en el marco de la legislación e incluso los contratos laborales que rigen en la universidad, hacer una estrategia para prevenir la violencia hacia las mujeres. Ya estamos por presentar el documento final. Si me permiten, les puedo asegurar que sí se va a hacer un área, no sé si es oficina, área, para atender casos específicamente de género o violencia de género, y ya tendrá unos atributos que no tenemos como consejo, que no tenemos como departamentos, como divisiones. Precisamente después de este diagnóstico, donde, como lo dijo Octavio, bueno, hay unas lagunas y entonces ya no sabemos a dónde ir. Bueno, se llegó a la conclusión de que hace falta esta oficina que emitirá recomendaciones para modificar planes de estudio en términos de género, oficinas de acompañamiento en casos de agresiones, se va a trabajar con la psicóloga, va a haber como una estrategia integral para toda la unidad. Entonces, eso lo presentaremos ya pronto, y además ya está, digamos, la segunda comisión trabajando en una construcción de la cultura de la paz, la no violencia y la tolerancia como orígenes de este asunto. Entonces lo veremos más presente, lo tenemos más presente en programas de estudio, en otros ámbitos, ¿no?, que no solamente estos consejos y las comisiones donde estamos ahorita tratando las cosas. Gracias. Y abonando esto, yo les comentaba, yo estoy en esa segunda comisión y también en los asuntos generales puedo estar haciendo comentarios respecto a cómo va el trabajo de la comisión, que de entrada está incorporando ese documento de la primera comisión vinculada con violencia de género para poderlo expandir a otros ámbitos, pensando en los protocolos que desde Naciones Unidas se dictan para la prevención de la violencia
pero sobre todo pensando en esta noción de prevención, no únicamente en términos del castigo para quien ejerce la violencia, sino, reitero, ¿cómo hacemos para que esto no ocurra? En ese sentido, para, o sea, posibles modificaciones a los planes de estudio, o sea, porque si bien decía uno de los puntos es que nosotros como comunicación, diseño y tecnologías de la información, pues somos de los primeros involucrados en este tipo de nuevas interacciones, ¿no? Entonces, al menos desde mi perspectiva como alumno de tecnologías, pues sí puedo decir que tenemos una formación parcial en esa parte o nula en esa parte de ética o de relación o de interacciones de género con diferentes perspectivas, ¿no? O sea, y ahí esa, ese punto iría a la comisión aquí de cuál era la de docencia o la de planes de estudio y aparte en la de consejo académico, en alguna de las dos o en ambas o… Es muy probable, y de hecho me parece que pasó con esta comisión, que si hay una UEA que está saliendo del trabajo de la comisión. En el caso de lo que estamos trabajando, muy probablemente sugeriremos una UEA que pueda cursarse de manera optativa a nivel interdivisional, para que todos los alumnos de toda la unidad la puedan inscribir. Gracias. Pero sí, por supuesto, tendría que impactar también en planes de estudio. Gracias. Y perdón, y en el fondo tiene que ver con este ánimo de buscar no únicamente las salidas en términos legales o administrativos, sino buscar respuestas académicas. Generar una serie de eventos que nos permitan discutir y desde nuestros propios ámbitos de acción, ver de qué manera nos relacionamos con los problemas. Porque además justamente creo que eso está presente en el dictamen, la idea de que esto es algo que nos toca de lleno a nosotros en la división. Desde mi perspectiva, desde mi perspectiva es un poco eso, que tiene que ser algo integral, o sea, no nada más con la violencia de género y que sí tiene que ir a pues, todos los diferentes estratos donde funcionamos en esta subsociedad, digamos, en la comunidad universitaria, o sea, en este grupo que conformamos, o sea, sí necesitamos primero hacernos conscientes de que existe un problema para poder hacer algo al respecto, porque si ni siquiera tenemos la conciencia, la cognición de que existe un problema, pues no vamos a poder hacer nada al respecto, y aunque se tomen medidas que son pertinentes ahorita por las circunstancias o por las nuevas interacciones o cambiar la legislación, si no llegamos a los sujetos que conforman este grupo a generar esa conciencia, pues tampoco van a ser de mucho o van a ser tan útiles como podrían serlo si tuvieran la conciencia de que existe esta problemática. Y ya, gracias. Gracias. No, nada más como a modo de conclusión, porque también luego es cuando alguien… Cuando se dan este tipo de procesos, ¿no? En los que alguien acusa algo, o lo podemos ver también fuera, ¿no? No nada más de este caso, se dice, ¿no? Se tiende como a desviar la atención, como es que el chiste no es castigar, el chiste es hacer que esto no suceda, ¿no? Lleva sucediendo, o sea, no hablo de este caso, pero hay cosas que llevan sucediendo años y que a pesar de campañas y a pesar de iniciativas, no se han logrado erradicar, ¿no? Entonces, solo como… Creo que sí es importante eso, pero también que este tipo de situaciones no nos agarren mal parados para no emitir también un castigo. O sea, yo considero que los castigos son importantes cuando se merecen, ¿no? Entonces, justo también es eso. O sea, me parece muy importante lo que dice el profesor Elizondo, pero también es eso, ¿no? Lo que comentaban, de que la legislación tome en cuenta estas cosas, ¿no? O sea, estamos interactuando en esos medios y nos está afectando, o sea, al grado de que a veces, o sea, de que Nayeli y María José llegaron después de ver ese post en Facebook, pues con miedo, porque no saber ni de dónde te va a venir, ¿no? Todo el golpe, nada más con eso. Y nada más, aprovechando que hay aquí dos miembros de esta comisión que no sabía que existía, pero que me parece que es un trabajo muy importante, no sé si proponerlo por acá, ¿cuál sería la vía legal para proponer que esta UEA que están queriendo implementar se tome como casi seminario de sustentabilidad en el tronco común de la unidad y que se proponga como uno de los pilares de la universidad, al igual que la sustentabilidad, ¿no? O sea, no tanto como optativa porque… solo la van a tomar los que estén interesados y se me hace que pues no llegaríamos al público que sí necesitaría más bien esa información, ¿no? Esa formación académica con respecto a esta reflexión
violencia de género. Y así. No sé cuál sería la vía para proponerlo, porque me gustaría hacerlo. En este momento de la discusión, yo llevaría esto a la comisión como integrante, pero habrá que estar pendiente justo de lo, del proceso que va siguiendo, y cuando este, se presenten en consejo académico, ahí es donde habría que hacer la, este, la observación de que esto no puede ser una optativa, sino que tiene que impactar de otra manera en las obligatorias. Bueno, no sé si tenemos más, más comentarios ahora sí sobre esto. Si no, les pediría que votáramos el dictamen de la Comisión de Faltas de Alumnos relacionada con los casos de Marilena Leciaga, Carla Denis Silva, Yamil Javier Cárdenas, Marco Antonio Pascual y Sergio Muñoz Andrade. Los que estén por aprobar el dictamen de la comisión. O sea, una mayoría de 9 votos a favor. ¿En contra? Y uno en contra. Se aprueba por mayoría. Bien, gracias. Pasamos entonces al punto número 9, que es el de asuntos generales. Este, Jesús, comentabas algo al principio de la sesión. Me gustaría incluir un punto, sugerir la inclusión de este punto respecto a este, el trabajo de la creación de áreas de investigación en la división. Este, digamos, el deseo de trabajar y llegar a un documento que rija el, este, este trabajo de conformación de áreas de investigación, después de que este, los colegas, al menos en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, han estado haciendo lo pertinente y organizando su reflexión en función de esta nueva forma de organización de la investigación, y me han externado el deseo de tener lineamientos más claros en, la, en documentos específicos, ¿no? En criterios sobre la creación, modificación y en todo caso suspensión de áreas de investigación, avanzar en ese documento para que este consejo o el consejo académico lo vote y entonces estar todos de acuerdo en esos, esos principios. Ok, gracias. Sí, en este caso, poniendo un poco el antecedente a los, sobre todo a los alumnos del, del problema, de acuerdo a lo que marca la legislación, la estructura organizativa de la UAM tiene unidades con una rectoría en la cabeza, divisiones, desde abajo de las divisiones, departamentos, y los departamentos tendrían que estar organizados por áreas de investigación, donde los profesores se agrupan, determinan un objeto de estudio en común y avanzan en la investigación colectiva sobre ese tema. En el caso de la unidad Coajimalpa, por una serie de factores que tuvieron que ver con su proceso de conformación, no contamos con áreas de investigación y por lo tanto la estructura está incompleta. Por lo mismo, para poder comenzar con el proceso de integración de áreas, tendríamos que, de acuerdo a lo que marca la normatividad, tener una serie de elementos decididos por los órganos colegiados, Consejo Académico y Consejo Divisional, y lo que señala Jesús Carén, las competencias del Consejo Académico, para poder tener criterios para la formación, la supresión y la evaluación de las áreas de investigación. Y entonces, bueno, yo me llevaría como el compromiso de proponer este punto en el Consejo Académico para que se establezca ese marco normativo general que, una vez que esté aprobado, nos permitiría en este Consejo determinar lineamientos para las áreas de investigación. Sí, esto toca de lleno al trabajo de los profesores, pero una cosa muy importante es que se vincula con los con la participación de los alumnos en términos de cómo se integran a los proyectos de investigación. Y como esto permite que haya una estructura mucho más sólida para que ustedes puedan participar en esos proyectos y para que además la investigación de los profesores se conecte con lo que está ocurriendo en las aulas en la docencia. Y un poco los hemos estado promoviendo esta discusión desde la dirección de la división porque nos parece que nos ayuda a reanudar docencia con investigación. Entonces, bueno, yo lo llevaría al Consejo Académico. Muchas gracias. ¿Algún otro asunto general? Bueno, si no hay más, entonces muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.